Punto número 1, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2017. ¿Alguna objeción al acta? Punto número 2, adhesión del Ayuntamiento de Lujanance al manifiesto 8 de marzo de las Diputaciones Andaluzas. Tiene la palabra la concejal de Igualdad y Bienestar Social. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. La Diputación de Andaluza, ante la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos expresar nuestra alarma por los retrocesos a los derechos de las mujeres, la política de igualdad que están introduciendo en el panorama internacional, la amenaza de inclusión provocando que 3 millones de personas en todo el mundo salgan a la calle el pasado 21 de enero para protestar contra el machismo. El informe global sobre la brecha de género de 2016 del Foro Económico Mundial concluye con los avances hacia la igualdad. Se han frenado prácticamente y que la brecha actual, que ahora mismo se sitúa en un 59%, es mayor que en ningún otro momento desde el 2008. De este modo, la igualdad económica entre hombres y mujeres podría tardar 170 años en producirse. En nuestro contexto, la crisis económica ha servido también de excusa para recortar las inversiones en las políticas destinadas a paliar la brecha de género. A pesar de que la precarización del mercado laboral español ha afectado especialmente a las mujeres. Así, la brecha salarial española es el sexto más alto de Europa y supera el 23%. Y siguen reservando a las mujeres los trabajos peor pagados, pero es considerado y más precario. Pese a ellas, sobresalen de manera positiva la formación académica. Cuando se cumple una década de la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, pues que las prioridades políticas, así como los patrones sociales y del desarrollo económico, impiden en muchos casos la ampliación efectiva de esta ley, diluyendo sus efectos positivos. Ante esta perspectiva, la Diputación de Andalucía seguimos comprometidas en el desarrollo de intervenciones públicas coordinadas, que se desencadena transformaciones remanentes para lograr la igualdad real de las mujeres. Así continuaremos actuando tras esferas básicas e interrelacionadas, tal como sugiere la ONU. La corrección de la desventaja socioeconómica de las mujeres, la lucha con los estereotipos y la violencia, el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación de las mujeres. En este esfuerzo colectivo y coordinado continuaremos trabajando para evitar el retroceso de la política de igualdad, contando con todos los sectores sociales, en especial con el movimiento feminista, cuyo marco teórico nos sirve para defender los derechos de las mujeres desde su diversidad y teniendo la lucha contra la violencia machista como objetivo común. Finalmente, este es un proceso que tenemos que contar con el legado de tantas mujeres que nos han prescindido y han trabajado por la igualdad. Reivindicamos la historia con todas sus protagonistas, con todas sus letras, a la vez que necesitamos la más imprescindible implicación a la gente joven para proyectar un futuro de igualdad. Bien, pues este manifiesto que las diputaciones nos han mandado es un consenso de las 8 diputaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con el manifiesto, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y conmemora la lucha de la mujer por sus derechos. Y hoy mismo, ustedes 12 han votado en contra de los derechos de unas trabajadoras de ayuda a domicilio, que están pidiendo solo los que les pertenecen. Está bien que el PP vote en contra, pero que el PSOE vote en contra de los derechos de estas trabajadoras, no sé qué pensar. Pero bueno, no pasa nada. Nosotras seguiremos con nuestra lucha. Aunque solo quedemos la delegada de las trabajadoras y una servidora, seguiremos adelante por conseguir que se nos reconozcan todos nuestros derechos y todo lo que dice el convenio que nos pertenece. Y sobre todo por conseguir que todas las trabajadoras tengamos jornada completa. Y seguiremos luchando, sea con esta empresa o la que sea, hasta el final. ¿Ha terminado usted? Sí. Bueno, a mí ya la verdad es que me parece lamentable, pero verdaderamente lamentable, que usted se dedique, pues pleno tras pleno, reunión tras reunión, a defender exclusivamente a las trabajadoras de ayuda a domicilio. Y yo no, con esto no quiero decir nunca que las trabajadoras no merezcan, las trabajadoras de ayuda a domicilio y los trabajadores en general no merezcan, desde luego, pues toda la defensa venga de donde venga.
pero usted es concejal en este pleno, tiene que ser responsable y no utilizar cualquier artimaña política, porque lo que está haciendo es siempre utilizar artimañas políticas en contra de sus compañeros de corporación. Fíjese usted que esta corporación la compone 13 personas, 13 concejales, y cada uno de ellos pertenece a un grupo político distinto. Yo estoy por recordarle el chiste de que ese chiste que corre por ahí que dicen hay que ver que todos en un desfile todos llevan el paso cambiado menos mí. Y eso es lo que usted está haciendo. A mí me parece lamentable que sus compañeros de pupitre, entre los que me encuentro, pues tengamos que sentir la actuación que usted está llevando a cabo constantemente. La verdad es que me parece lamentable. Y decirle algo que para mí es fundamental e importante. La verdad es que estoy cansada y estoy ofendida. Yo no sé por qué usted se empeña en hacerlo blanco negro. Yo pertenezco y estoy representando al Partido Popular. Mis compañeros, a mi derecha y a mi izquierda, del equipo de gobierno, representan al Partido Popular. Y no cree usted, no se cree usted que nosotros no defendemos los derechos de los trabajadores. No se lo crea nunca porque está totalmente equivocada. Y además yo creo, y se lo puedo decir aquí con contundencia y con seguridad, que este equipo de gobierno está mirando por los trabajadores, está tratando de que esos derechos que todavía quedaban reconocidos de equipos de gobierno anteriores, gobiernos de izquierda, pues no los tenían reconocidos. Y este gobierno que usted dice que es del PP y que por ser del PP o del Partido Popular no mira por los trabajadores, precisamente es el que está haciendo una política social, una política de derechos y una política mirando siempre por el bienestar y porque todos los derechos del trabajador sean respetados, precisamente porque esa es nuestra línea. Y ya estamos cansados de su política rancia, de su política continuista, siempre igual, no avanzan y siempre, y le voy a decir además que es lo que yo pienso de la política que ustedes siguen. Ustedes no avanzan y no avanzarán. Y no avanzan precisamente porque se han estancado en el pasado. Porque les interesa seguir permaneciendo en el pasado. En un pasado que es historia. Y ahora los partidos políticos son partidos democráticos. Son partidos que no son clasistas. Que no miran ni que una clase sea superior ni otra clase sea inferior. Unos partidos que luchan por los derechos de la sociedad en general, que luchan por las empresas, que luchan por los trabajadores, que luchan por los autónomos y también por los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia, por todos los trabajadores, por todos. No se crea usted que porque usted pertenezca a las siglas de Izquierda Unida, usted va a tener más consideración que yo por los trabajadores de mi municipio. Eso, desde luego, de ninguna forma se lo voy a volver a consentir. Porque si hay alguien sensible con los trabajadores en este municipio, es precisamente este tipo de gente. Así que basta de teoría, basta de mítines fáciles que usted sigue trayendo a este pleno o que, no sé, o lo lleva donde usted lo quiera llevar. No sé quién para decirle dónde lo quiere llevar. Pero sí pedirle que, por favor, respete también los sentimientos, respete la trayectoria que nosotros estamos llevando y respete el posicionamiento y la manera de trabajar de sus compañeros. Que por pertenecer a un grupo político o a otro no la hace mejor y a nosotros también. Así que le pido por favor que también respete a sus compañeros. Y le pido también que defienda los intereses de este pleno, los intereses que tenemos comunes, los intereses de este ayuntamiento y que no utilice el pleno para hacer esa política, digamos, partidista, en la que usted, como trabajadora que es de ayuda a domicilio, pues también está en contra. Entonces, dicho esto, yo creo que tengo poco más que añadir. Lamentándolo mucho, pues le voy a dar la palabra al grupo independiente de Valencia. Muchas gracias. Por nuestro grupo, como no puede ser de otro modo, se une y apoya cualquier iniciativa política, personal, a cualquier nivel, pues que tienda a conseguir alguna vez pues lo que se pretende con la conmemoración de este día, que es pues,
hay la igualdad de género, la igualdad en derechos, y el respeto a la mujer, porque efectivamente, por desgracia, tenemos los datos y las estadísticas. Este año 2017 está siendo a la altura que estamos de el más negro en muchísimos años en cuanto a violencia de género, violencia familiar. Entonces, por supuesto, nuestro apoyo al manifiesto y a cualquier iniciativa que se tome al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de su presidente. Sí, yo voy a empezar por las alusiones, ¿no? Pero que ya sí que es una pena que sigamos utilizando políticamente este tema. Yo no quiero manchar este manifiesto ni lo que representa, así que me centraré en él y luego, si eso puede, pues le contestaré. Para nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor. Yo creo que el 8 de marzo fue un día muy importante, fue un día muy simbólico, un día en el que afianzamos el compromiso de unir fuerzas y voluntades en torno a una responsabilidad ineludible de la democracia, como es el hacer real y efectiva la igualdad, sin la cual no puede existir una sociedad justa y ambiciosa. Fue un 8 de marzo de 1857 cuando un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Desde entonces hasta el día de hoy, distintos movimientos se han sucedido a partir de esa fecha. Tenemos el deber de todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de ayudar y colaborar para evitar una discriminación o segregación política por razón de género. Y aunque es cierto que se están haciendo importantes esfuerzos y avances, pero para que esto vaya disminuyendo con el tiempo, aún quedan terribles consecuencias. Consecuencias como la violencia de género, una forma de terrorismo producto de una cultura machista y que es fruto de la desigualdad. Desigualdad presente en todos, en otros muchos ámbitos, como en el laboral, donde aún hoy existe una brecha salarial inaceptable entre hombres y mujeres, o desigualdad en la presencia de la mujer en puestos directivos de responsabilidad. Sirva este día para alzar la voz más fuerte de un si cabe y mostrar el más profundo rechazo a estas desigualdades, y particularmente como apoyo y solidaridad con todas las víctimas de la violencia de género, así como con todas aquellas mujeres que alguna vez han sido o se han sentido discriminadas por el mero hecho de ser mujeres. Ninguna sociedad, y mucho menos la que aspira a un modelo avanzado de convivencia, puede permitirse no contar con el enorme empuje, la capacidad y la valía de las mujeres, que deben de estar presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. También quiero aprovechar para reconocer la labor de un colectivo como son las mujeres en el ámbito rural. Cuando hablamos del desarrollo del medio rural en nuestras provincias, en nuestro pueblo, hablamos de un sector estratégico en su desarrollo y economía como la agricultura, que hoy es el día la base productiva más importante de Guadalajara. Pues tenemos que destacar que el 70% de la producción alimentaria mundial está en manos de las mujeres. Nosotras hemos tenido y seguimos teniendo un papel esencial en este ámbito. Sin embargo, aún estamos presentes en la toma de decisiones. Por eso, también tenemos la obligación de hacer un llamamiento, de dedicar esfuerzos para que la mujer asuma responsabilidades, sin tutela, poniendo su trabajo, su capacidad y su inteligencia en el desarrollo de ese medio rural, sin olvidar también, por supuesto, en el medio urbano. Solo a través de una apuesta en común de esfuerzos y recursos conseguiremos el objetivo final de conseguir una mayor igualdad real entre hombres y mujeres. Único camino que existe para acabar con la discriminación y la violencia de género. Muy bien, muchas gracias. Agradezco y además felicito a los grupos políticos de Portalante y del Partido Socialista por estas palabras y este apoyo a esta declaración. Bien, pasamos al punto número 3, asuntos de urgencia. Hay una moción que presenta el grupo por Boca Lance. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, queremos aprovechar este espacio para dar la enhorabuena a las cuatro empresas que se han podido aprovechar de las ayudas. La finalidad de la moción no es otra que mejorar las prestaciones que reciben los beneficiarios de las subvenciones para la creación de nuevas empresas. Paso a leer la moción. Soledad Padilla López y Francisco Romero de la Torre, concejales del Grupo Municipal Independiente por Bujalance del excelentísimo Ayuntamiento, al amparo de la legislación vigente, eleva al Pleno para su conocimiento, debate y votación si procede la siguiente moción.
modificación. Perdón un momentito, primero hay que votar la urgencia. Era solamente para que quede el asunto. Tratar. Bien, pues votamos la urgencia. Ahora entiendo, ¿no? Ahora sí. Modificación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación de nuevas empresas. La única exposición de motivos. La única forma de luchar contra la lacra del paro es generando empleo. Con ese objetivo, el Grupo Municipal por Bujarán se presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento para crear unas bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación, para la redundancia de nuevas empresas en nuestra localidad. Las circunstancias actuales hacen necesario dar un impulso a los nuevos emprendedores en su objetivo de crear empresas. Hoy podemos decir que la moción que presentamos ha repercutido y beneficiado a 4 nuevos empresarios que se han podido beneficiar de la primera subvención municipal de ayuda a la creación de estas nuevas empresas. Desde nuestro grupo creemos que el Ayuntamiento debe poner todos los medios para poder fomentar la creación de empresas. Después de un año de vida de la aprobación de las subvenciones, hemos podido observar que había algunas cosas que se podían mejorar, dando la posibilidad para que las empresas solicitantes se vieran más beneficiadas. En el año 2016, el presupuesto que había en la partida destinada a esta subvención era, como sabemos, de 5.000 euros, con la posibilidad de aumentar si fuese necesario. Desgraciadamente, y muy a pesar nuestro, la partida no se ha agotado en su totalidad, existiendo un remanente. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los concejales del Grupo Portugalense proponen a este pleno para su aprobación los siguientes acuerdos. 1. Añadir un nuevo artículo a las bases ya existentes de la concesión de subvenciones para la creación de nuevas empresas de negocios de Bujarán y Moriente, que exprese lo siguiente: a 31 de diciembre de cada año, el remanente en caja de la partida de subvenciones para la creación de nuevas empresas se repartirá proporcionalmente entre las empresas que hayan cumplido los requisitos en ese año. El reparto del remanente se hará en función a la inversión realizada por él o la solicitante, teniendo en cuenta que el importe final percibido no superará los 1.500 euros. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda. Nosotros votamos a favor, porque siempre que sea incentivar a las personas para que abran empresas y que Bujarán se vaya levantando un poco de cabeza, siempre estamos a favor. Siempre que sea crear trabajo y puestos de trabajo, contento, lo más de contento. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, nosotros obviamente vamos a votar a favor, es una cuestión formal que lo debatimos y lo acordamos en la comisión, y es una modificación simplemente de la ordenanza que se aprobó en su momento. Obviamente, pues, asunto consensuado debatido, pues votamos a favor. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal. Sí, nosotros agradecer también, felicitar a las otras empresas que se han adherido a este programa de ayuda, y como no, pues estamos a favor de, vamos a votar a favor de la propuesta, puesto que ya se debatió en la comisión de valoración, en el que si a la hora del reparto equitativo de la subvención pues quedaba remanente, pues en base a la inversión pues sería proporcionalmente para poder agotar la partida presupuestaria destinada a la empresa. Por lo tanto, nuestro voto es a favor. Tiene la palabra la palabra del Grupo Portugal. Bueno, las gracias a todos los grupos por el apoyo y volver a felicitar a los 4 emprendedores de Bujarán que se han podido beneficiar de esta ayuda. Bueno, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como ha dicho también, habéis dicho los distintos portavoces de los grupos políticos, felicitar a estas empresas que en los tiempos que corren, pues sabemos la dificultad que tienen para emprender, pero bueno, desde el Ayuntamiento de Bujarán, pues estamos en la postura de aportar, de realizar esa pequeña ayuda que les pueda aliviar un poco en la creación de esta nueva empresa. Por lo tanto, nuestra felicitación conjunta, la felicitación de la Corporación Municipal a todas ellas. Y pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno, con la relación de decretos del Pleno Ordinario de febrero de 2017, que también se vieron en la Comisión Informativa. Pasamos al punto número 5, mociones no resolutivas. Hay una moción que presenta el Grupo Socialista y una enmienda. Escrito, sí. Bien. Tiene la palabra la enmienda. Bien, pasamos entonces a un pequeño receso en el Pleno para pasarle la enmienda.
cree en Andalucía. Cree en una Andalucía que no se conforma. En una Andalucía de éxito, talento y empleo. Una Andalucía que mira al frente sin complejos. Con una sanidad y una educación de calidad y sin impuesto de sucesiones. Una Andalucía de futuro y progreso. Una Andalucía de todos. 28 de febrero, hay razones para creer. Juanma Moreno, Partido Popular Andaluz. Son las berenjenas con gambas.
de pincho. Esto es un plato que desde mi madre hace unos 20-25 años, de una salsa de, que se hacía antiguamente en todas las casas aquí en este pueblo de Wuhan, una salsa de pescado. Esta salsa se hacía también mucho a los boquerones, cuando estaban los boquerones sobraban de un día para otro, se le hacía mucho la salsita esta, que es una salsa que es nada más que de harina, cebolla, tomate, y es totalmente con todos los productos naturales. Entonces nosotros, bueno, esto es de los platos más antiguos del tomate, podrá llevar en mi casa, lo que dijo, unos 25 años por ahí. O sea, se ha utilizado mucho para celebraciones y demás. Por supuesto, siempre contando con una buena materia prima. La merluza es fresca. Simplemente como ustedes habéis planteado la moción esta de que el ayuntamiento mediante asistencia técnica, pero nosotros yo ya la he llevado a cabo y demás, lo que pasa es que no se ha presentado el informe porque sabíamos de la constancia de eso. Simplemente adherirnos a la enmienda, a la moción, por supuesto, claro, porque hemos hecho ya parte del trabajo, pero también hay que instar a la Consejería de la Diputación porque se supone que son la línea de actuación a seguir, es decir, la Consejería para hacer un estudio más detallado de la problemática que haya en estas calles, en las cuatro calles o cinco colindantes, y luego a la Diputación porque se supone que la propia empresa es la que nos dice que hay línea de actuación para este grupo de subvenciones. Pues, lo de la enmienda era adherida. ¿Y la Consejería tiene competencia? Hombre, el tema del medio ambiente, el tema técnico, sí. Entonces nosotros no tiene nada que ver, pero bueno, ahora ya la portavoz que no es, porque la Consejería, que si el que se dice se adhiere y si hay que instarle ese insta, pero nosotros lo único que vamos a mandar desde el ayuntamiento a un perito técnico o un arquitecto, pero un arquitecto para dejar la posibilidad de analizar la tramita como que no lo veo. O sea, perfecto, la Consejería no lo veo porque no tiene competencia y que le llegue el papel allí para decir que nosotros una plaga urbana lo deriva a Diputación, perfecto. ¿Qué queremos solicitarlo? Pero mira, que tiene por pedir que hombre, que le pida con cosas con responsabilidad. Sanidad y una educación de calidad y sin impuesto de sucesiones. Una Andalucía de futuro y progreso. Una Andalucía de todos. 28 de febrero. Hay razones para creer. Juanma Moreno, Partido Popular Andaluz.
Bueno, pues la elaboración de este plato, la receta es la siguiente. Se pone una sartén, nuestro aceite de oliva, unos 250 mililitros. Va frita una berenjena a taquitos. Se saca la berenjena a taquitos. Y ahora, en el mismo aceite de oliva, se echa un sofrito de cebolla. Se fríe una por una, se rebaja una poquita de cebolla con aceite. Y se le añade un tomate natural, que va rallado. Tomate mientras más maduro mejor, para que se haga la salsa y demás, y el tomate se pueda aprovechar. Y ya una vez que está el sofrito de cebolla con el tomate, se le echa unas gambitas peladas. Es una gambita que puede ser de un tamaño bueno, para que la gamba no se quede muy pequeña, ¿no? Una vez que tengamos ya el sofrito de tomate, cebolla y aceite, se junta también, se le puede poner la berenjena, se le añadan los taquitos de berenjena, ¿no? De lo cual ya nos sale este plato que tanto éxito está teniendo en esta casa, que son las berenjenas con gambas. Autóctono típico de nuestra Córdoba y nuestra provincia. No puede faltar en todas las cartas de casi todos los restaurantes de aquí, de Córdoba y provincia. Se trata de nuestro rabo de toro. Rabo de toro, plato totalmente típico cordobés, que tanto y tanta difusión está teniendo a nivel internacional. Toro de Lidia, ya lidiado y demás, pues hacer nuestro guiso que tanto y tanto éxito, ya les he dicho, está teniendo. Esto es el plato terminado. La elaboración de este plato, y por supuesto la base fundamental de todos nuestros platos, es nuestro aceite de oliva virgen. Es la base de todos los platos. Tenemos un potencial en aceite totalmente conseguido, magnífico. Este plato se trata de un rabo de toro que va con los ingredientes de aceite de oliva, un tomatito maduro, lleva zanahoria, cebolla, pimiento, se le hace un buen sofrito a fuego lento, hasta que consigamos que el hueso se despegue totalmente de lo que es el rabo, ¿no? Aquí se puede ver que este rabo ya está totalmente terminado y demás, porque esto sale totalmente, se queda limpio el rabo, ¿no? Y esto es nuestro plato, que ya le he dicho que nos representa a Córdoba y nos representa a Córdoba y su provincia, ¿no? Y que en el 90% de los restaurantes de Córdoba este plato pues aparece. Así que ya les dan una receta que en el tomate pueden venir a degustar. Totalmente, totalmente naturales, de todas las setas son, sobre todo. Bueno, yo simplemente, pues, esa relación a la enmienda, pues consideramos que es lo más correcto. Está la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Consejería de Salud, la asistencia técnica necesaria para que se realice un estudio más detallado de la situación determinada en las calles afectadas de colindantes y solicitar a la Diputación Provincial de Córdoba adherirnos a alguna línea de ayuda para tratar este problema como indica el informe solicitado por nuestra parte.
Bien, esa es la enmienda. Y la moción, se ha corregido también una palabra de uno de los puntos de acuerdo. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para aclararlo. Muchas gracias. Al final, se ha modificado el punto segundo de la moción que nosotros presentamos. En vez de poner ejecute, se gestione y se incluya la enmienda de adición presentada por el grupo del PP, en el que se solicita a la Consejería de Medio Ambiente y a la Consejería también de Salud. Yo definitivamente ha costado trabajo llegar a un acuerdo, pero yo creo que la problemática de este tema no requiere menos que el esfuerzo de todos los grupos en hacer un pequeño acuerdo sobre este tema que afecta a muchos vecinos de este pueblo. Por fin ya por lo menos tenemos algo sobre la mesa, hemos preguntado en multitud de plenos, pero este acuerdo ya es un inicio. Por lo menos ya sabemos que instando a todas las consejerías, a toda la diputación, instando a todos sitios, pero que no se dude la competencia, pero es un inicio para que este problema pues empiece a tratarse. Y yo solamente le pido al equipo de gobierno, que ellos son los responsables de esta medida, por eso que ellos están gobernando, que agilicen los trámites lo más que pueda. Yo solamente le pido eso, que son muchas instancias, muchas solicitudes de Consejería de Medio Ambiente, sabemos los problemas burocráticos que existen, y yo por nuestra parte es eso, que agilicen, porque esto es una problemática que se está utilizando día a día y va afectando cada vez a más y más vecinos y más barrios de este pueblo. Simplemente agradecerlo al resto de grupos y es un pasito adelante para resolver esta problemática. Así que gracias. Muchas gracias. Se aprueba entonces, entiendo, por unanimidad la enmienda y la moción. Y pasamos al punto número 6, ruego y pregunta. Vamos a pasar a contestar las preguntas del pleno anterior, comenzando por Izquierda Unida. Bueno, pues yo decirle a Izquierda Unida que le prometo que me he leído su discurso tres veces. La verdad es que, es un discurso político, como también acostumbran a traer este pleno, pero la verdad es que yo pregunta solo he encontrado una pregunta, pero además es que me encuentro en lata, porque usted sabe que yo no pude asistir a la sesión del pleno anterior, pero es que me encuentro hasta la respuesta. Ustedes se han preguntado y se han respondido a la vez. Pero bueno, voy a hacer un poquillo de análisis del discurso que ustedes han presentado. Ustedes hablan en su primer punto de que el equipo de gobierno, vienen a decir que el equipo de gobierno no es capaz de organizar las obras. Yo creo que si este equipo de gobierno si hubiera llegado al gobierno hace unos meses, pues a lo mejor yo creo que se generaría o se podría generar esa duda. Nosotros hemos estrenado la obra en Bujalance durante 5 años ya. Yo creo que es más que aval suficiente para ver que cómo se han estrenado las obras, que se han terminado en su tiempo y forma y que ahí están las obras. Y bueno, yo no lo digo yo, además creo que es de los vecinos de Bujalance. Yo creo que eso está más que comprobado. Entonces, ese punto yo creo que si hubiera una pregunta y yo tuviera que responder, pues tendría que decir que es incierto, porque ahí está la prueba. Y hechos son amores y no buenas razones. En el punto número 2, ustedes hablan, dicen textualmente, no estamos en contra de que este ayuntamiento cree obras para que todas las empresas y autónomas de la construcción y sus derivados de Bujalance puedan licitar a las mismas. Todo lo contrario, cuantas más obras se planteen desde el ayuntamiento, más trabajo se genera y por consiguiente el paro disminuye. Y luego vienen a decir, como no tenemos la suficiente información sobre la contratación de empresas de Bujalance para gestionar estas obras, en Izquierda Unida pensamos que para llevar el control, organización, planificación y dirección de las mismas, este ayuntamiento cuenta con un equipo de obras, tanto técnico como laboral, suficiente para llevarlas a cabo como siempre se han llevado a efecto en los últimos años. Este equipo está formado por técnicos, maestros de obra, personal y demás de este equipo. Se dispone de un concejal delegado de obra que está lista.
Y dice usted, señora alcaldesa, si usted y su equipo de gobierno junto al equipo de urbanismo que tiene el ayuntamiento no son capaces de organizar las obras del Trofea, desde Izquierda Unida le hacemos esta reflexión. Izquierda Unida considera que con el equipo de técnicos y personal laboral del que dispone este ayuntamiento es suficiente para llevar a cabo las obras del Trofea. Entonces, ¿en qué quedamos? Ustedes están o apuestan porque este ayuntamiento plantea obras para dar trabajo, para que las empresas, pero aparte del profe, para que no todo, del profe, para que todo el mundo participe en el beneficio, claro, que puede generar y que todo el mundo se dinamice, entiendo yo, sí, lo que es la actividad económica de Bujalance, sí, la tengo bien. Pero ¿cómo pueden decir que están de acuerdo en eso y luego decir que no? Y que piden que estas obras, que las empresas no participen y que las gestione directamente el ayuntamiento. Pues mire usted, ¿cómo se sienta? Nosotros, efectivamente, así se han hecho toda la vida. Por eso. Y el municipio de Bujalance es pionero, es pionero. Y desde aquí, mi agradecimiento a todos los técnicos del ayuntamiento, especialmente a la señora secretaria, al señor arquitecto, al señor interventor y a todos los técnicos en general del ayuntamiento que se han implicado en este proyecto, que creo que es un proyecto importante porque como ustedes plantean, lo que hemos intentado es dinamizar el tejido empresarial de Bujalance y decirle que en cuanto a la mano de obra, que yo sé que les preocupa muchísimo, pero les digo y les vuelvo a repetir que a nosotros también la mano de obra no se ha mermado en un solo contrato. La mano de obra sigue siendo como todos los años. Van a hacerse pero los material, mismos contratos, los mismos. Sí, ¿no? El material sigue siendo el mismo. La diferencia es que en esta ocasión hemos querido que participen las empresas de Bujalance. Con ese fin que ustedes dicen en teoría y nosotros llevamos a la práctica. Con el fin de que las empresas también puedan participar de este beneficio que nos trae a la localidad. Las obras profeas que intentan, como ustedes dicen, paliar la situación de paro en Bujalance. Pero las obras profeas, fíjense ustedes, y quizás a lo mejor muchos de los vecinos que nos están viendo, pues crean que vienen de la Junta de Andalucía. No, señor. Las obras profeas vienen del gobierno central, de un gobierno central que ahora mismo, como todos saben, está gobernado por el Partido Popular. El Partido Popular, que ustedes dicen que no se preocupan de los trabajadores. Bueno, pues las obras profeas, las obras de las calles, pero vienen del gobierno de central. Años, ¿no? Precisamente el Profea fue un programa que creó el Partido Popular. Pero bueno, vamos, al margen de la política, por favor, silencio, por favor, que yo respeto todos los turnos de intervención. Pero al margen de la política nacional, yo me ciño al municipio y le explico las obras propias. Como ya le he dicho, nosotros lo que hemos querido es que esta subvención que viene del gobierno, pues participen no solamente los trabajadores que están participando, como ya le digo, son los mismos que siempre participan, los mismos contratos, sino que además van a participar también las empresas de nuestro curso. Van a participar también las empresas. ¿A base de material? Y fíjense ustedes lo que nosotros, los del PP, este equipo de gobierno del PP, es porque dicen ustedes que solamente Izquierda Unida y los partidos de izquierda se preocupan por los trabajadores. Hemos sido pioneros en esto. Porque además, a esos trabajadores que durante toda la vida salían los 15 días a las calles y se iban a su casa sin más, pues este equipo de gobierno lo que ha planteado y lo que se va a hacer, y además este viernes empezamos, es además darle unos cursillos de formación para que cuando finalicen los 15 días, cuando finalicen estos 15 días, cada trabajador que haya participado en las calles tenga su sitio hecho también y tenga una posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo y tenga una posibilidad de aumentar su currículum. Ese ha sido el propósito de este equipo de gobierno. Y yo creo que cualquier persona sensata dará la razón. Porque además, yo creo que cuando se intenta repartir ese beneficio que hay entre la máxima amplitud de la comunidad de Bujalance, yo creo que es un buen propósito.
es un buen propósito. Y si a ustedes les preocupa que se haya mermado en lo más mínimo los contratos de trabajo, pueden estar ustedes absolutamente tranquilos, porque con este nuevo planteamiento de las obras, de las obras europeas, los trabajadores, yo creo que están a gusto, están contentos, las empresas están participando, los trabajadores del ayuntamiento están dedicados a las funciones del ayuntamiento, están reparando desperfectos que hay en las calles, en las rotondas, en los jardines, donde en las señales, todo lo que está haciendo falta, y que antes pues estaban dedicados solamente a las obras públicas, y ahora tienen la oportunidad también de dedicarse a lo que es su función. Por lo tanto, ahí les dejo la respuesta. Por supuesto, una respuesta a la no pregunta, porque aquí ya le digo, es un discurso, pero no hay ninguna pregunta. Bueno, miento, sí que hay una pregunta. Dice: señora alcaldesa, señoras y señores concejales, ¿saben ustedes exactamente cuál es el principal origen de las obras del Corfea o de las calles como vulgarmente se conocen? Y ahora se contestan ustedes mismos. Sencillamente, su finalidad principal es paliar el desempleo agrícola. En eso creo que estamos todos de acuerdo. O sea, pregunta que no sé por qué me la hacen, porque ya la contestamos ustedes. Señora presidenta. Y para finalizar con este primer turno del discurso, acaban ustedes diciendo: si el concejal de obras no se encuentra capacitado para planificar y organizar las obras, probablemente lo mejor que debiera de hacer es dimitir de esa delegación. Le voy a decir que el concejal de obras conoce perfectamente su función. El concejal de obras está perfectamente capacitado para llevar su concejalía. Y el concejal de obras es una persona legal, una persona trabajadora, una persona entregada a su pueblo. Yo creo que ya los vecinos que me estén oyendo y que lo conocen y han tenido la oportunidad de verlo en la calle, me darán la razón. Así que hagan ustedes si no de respetar y no pedir una dimisión a la ligera, porque nosotros también podríamos pedir usted muchas cosas y sin embargo nos callamos. Así que vamos a un poquito de respeto. Y ahora, por alusiones, me pide el turno del concejal de obras. Gracias, señora presidenta. Como usted ha estado comentando en el informe, le pido la palabra por alusiones. Y creo que tras la explicación que ha realizado la alcaldesa presidenta, con mi alusión me veo responsable un poco de aclarar lo que la señora Asís, concejala de Izquierda Unida, dirige a mí en el discurso político, creo yo. Yo tengo que aclarar una serie de cosas que a lo mejor sean repetitivas, pero que me veo la obligación de hacerla porque además es la delegación que tengo encomendada. Perfectamente no voy a decir porque no me gusta llegar al 100% de las cosas porque a veces es imposible, pero conozco el origen de la obra especial y junto con el equipo técnico y la alcaldesa llevamos un año trabajando esta serie de cambios y modificaciones, siempre por un beneficio y mejorar la situación, siempre pensando también en los trabajadores de la obra. Como bien ha explicado, también es un error relacionar los materiales con la empresa. Y como usted dice también, si usted no tiene suficiente información, mal. No, la tengo toda. Pues usted dice, en el escrito dice que no tiene suficiente información. Sí, pero ahora sí la tengo. Bueno, porque a lo mejor se diría que usted interesado por la obra cuando eso empezaron, no ahora en este último mes que ya está todo hecho. No. Entonces, aquí tiene el ayuntamiento a su disposición, no solamente usted, sino el resto de ciudadanos, que además, y agradecemos desde aquí, vienen diariamente a informarse por muchos asuntos. Usted justifica también que yo no me encuentro capacitado para ocupar este sillón. Y además voy a explicarle, cuando vuelva a ser repetitivo, el origen y la incapacidad que usted llama. Tenemos claro que la obra prefiera tiene una serie de objetivos, que además tenemos obligación, la alcaldesa y el concejal delegado, en este caso yo, de intentar cumplir casi en su totalidad. Uno de ellos es poner en contacto a los trabajadores, que para nosotros es la clave importante y principal, y también en especial a la gente joven, que por desgracia vive una situación de paro, en contacto también con el sector privado, con la construcción y las empresas locales, como estamos haciendo. Formar al trabajador, como bien ha dicho la alcaldesa, que se están dando unos cursos, que además es obligación, pero que no siempre se ha hecho así. Y esos cursos que comienzan el viernes están encaminados en la obtención de la tarjeta de la construcción, que además es una tarjeta obligatoria para que la persona que quiera trabajar en la empresa privada pueda hacerlo. Si no tiene esa tarjeta, no se puede trabajar en la empresa privada. Y quién sabemos si dentro de unos años también le siguen en este tipo de obras. Por tanto, este ayuntamiento
llevarla en curso para que tengan su tarjeta privada. Un objetivo claro también es la continuidad. Todos sabemos que los trabajadores peones, como se conocen, trabajan 15 días y el oficial un mes. Pues bueno, es importante tener una base y una continuidad en la unidad de ejecución de la obra, que creemos que puede y además va a favorecer. Unificación en los contratos de suministro para evitar un descontrol. Creemos que con la unificación tiene o debe tener un resultado siempre positivo y sobre todo de la organización. ¿Qué instrumentos hemos utilizado? Pues está claramente, un instrumento legal, porque aquí nada se hace ilegal. Ley de contrato. Es un criterio municipal. Bajo ningún concepto trasladamos responsabilidad de los trabajadores a la empresa. Es más, diariamente, como me corresponde, además es mi obligación, junto con la alcaldesa y el equipo técnico, se visita la obra a pie de calle, se realiza contactos con los trabajadores y además controlar que el proyecto se vaya cumpliendo conforme a la ejecución. Bajo ningún concepto tampoco se eluden responsabilidades de organización y ejecución. Como bien he dicho, con el servicio técnico controlamos exhaustivamente todo. Todo ello se engloba en una figura contractual que se desprende de la ley de contratos de colaboración con las empresas locales, que es el contrato de servicio. Se lo digo porque en el escrito que usted, bueno, en el texto de la palabra que usted me diría, dejaba esto un poco en duda. ¿Qué conclusión? Pues a mí sí que me gustaría aclarar a todo el mundo que las obras no se privatizan, ni mucho menos se eluden responsabilidades, sino que tenemos claro cuál es el objetivo del PFEA, que es la formación de los trabajadores y además un PFEA que dé resultados, que dé resultados de eficiencia de gestión y además también del control de los costes que repercuten todos los ciudadanos y en el presupuesto de este ayuntamiento. Y por supuesto, un disfrute, la obra se piensa un disfrute para todos los ciudadanos. Lo más importante de todo, que se cree un agradable ambiente laboral, que además creo, y comparto conversaciones con los trabajadores, que los que me están oyendo saben que es así, ¿no? Que no voy aquí a decir mentiras, de opiniones sobre este sistema y además se siente bastante motivado, porque para nosotros que el trabajador esté motivado es el 50% del éxito de una obra o de cualquier tipo de trabajo. Aquí digo que nosotros miramos por los trabajadores diariamente, porque es que yo soy hijo de trabajadores y me imagino que todos los que estamos aquí somos de trabajadores, así que es el primer objetivo. Pero bueno, si ustedes han intentado o intentan cargarse ese sistema, no me extrañaría porque lo han intentado en otras ocasiones con otras cosas y que algunos estamos padeciendo. También es lamentable, y aquí sí lo digo públicamente, que esta señora concejala de Izquierda Unida y miembro de su partido se presenten a los servicios técnicos, le informen absolutamente de todo y reconozcan que es una buena organización, pero que una cosa es eso y otra cosa es lo que tienen que hacer la calle, que es hacer política. Hombre, a mí eso me resulta un poco lamentable. Bueno, yo sí que le digo. Bueno, además, no, respete, estamos en el pleno, pero si alguien tendré que decirle que es algo que la sala, por favor. Yo diariamente, señora presidenta. Por favor, ¿se mantiene en silencio dentro del público o tendrá que abandonar este salón? Me voy en 4 y 20. Muy bien. Sin ningún problema. Yo sí que quisiera decirle que diariamente y desde que entré en este ayuntamiento el primer día tengo claro una cosa, que aquí vengo a trabajar mucho, porque además es mi obligación y para eso me están pagando los trabajos. Además de que es mi obligación y que lo hago con mucha ilusión y mucha ganas. La perfección tengo claro que no existe, que una vez uno acierta y otra vez se equivoca, pero se rectifica y además creo que eso es positivo y se intenta corregir el error. Por suerte este sillón no pertenece a nadie. Y si creen que debe dimitir, me lo dirán los ciudadanos, yo no tengo ningún problema en hacerlo cualquier día. Pero créanme que los tiempos están cambiando, que ya no se vende miedo a nadie ni a la sigla, sino que la gente quiere el resultado y además quiere atención. Y yo intento dárselo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues a lo mejor es que nosotros somos distintos al resto de España, a lo mejor es que el PP es distinto y el PP de Bujalance pues se preocupa por los trabajadores. De hecho, yo creo que es la obligación de todo partido político. Y como ha dicho mi compañero Tony, pues nosotros no somos otra cosa que humildes trabajadores. Todos tenemos que trabajar para comer. Nuestras familias no son gente adinerada, no tenemos recursos para vivir de la renta, somos trabajadores. Trabajadores que en conciencia miran porque todos los trabajadores vivan en las mejores condiciones y velan por sus derechos. Por lo tanto, yo creo que este punto y esta pregunta ya están más que decididas. Seguimos con la pregunta. Se refieren a la calefacción del colegio Juan Díaz del Moral. Dicen que no funciona en su totalidad. Y preguntan
si hay conocimiento de estas irregularidades. También pregunta si el mantenimiento de los colegios públicos corresponde al ayuntamiento o a otra entidad, incluido el coste de la calefacción. Y pregunta también por la inauguración del colegio. Bueno, pues tiene la palabra el concejal de educación, pero antes de... tiene la palabra el concejal de educación. Gracias, señora presidenta. Esta pregunta la hizo usted en el pleno pasado. Efectivamente, ya le comenté que tenía conocimiento del problema de la cadera, no era algo nuevo. Había solicitado en varias ocasiones reunión a la delegada de educación, tuve la cita con ella y efectivamente le trasladé el problema y ella pues atendió en las mejores condiciones. Sé que ya ha estado Elise aquí, vamos, nos hemos reunido con Elise, se está estudiando el problema de la cadera, que parece ser que es una cadera un poco insuficiente al tamaño del colegio. Vamos a intentar buscar la mejor solución. Tenemos pendiente otra reunión o un informe técnico para determinar exactamente cuál es el problema. Y claro que este ayuntamiento le corresponde el mantenimiento de los colegios. La vista está, el tema de limpieza, de la cadera que la está llevando una empresa local, el tema de PL y demás, que funciona perfectamente. De hecho, Elise cuando vino dijo que el informe era bastante favorable, que estaba llevándose un buen mantenimiento de la cadera. Pero si algo es grande y la cadera chica, pues es normal que no llegue a la totalidad o con la cantidad de calor en este caso que debe de... ¿Eso se va a poner solución? Efectivamente, estamos con Elise y los técnicos del ayuntamiento trabajando en buscarle la mejor solución y la más rápida, claro está. Bien, habla también de la inauguración del colegio, no sé... No, de la inauguración no viene nada. Sí, sí. Señora alcaldesa, ¿cómo es posible que un colegio público que está recientemente inaugurado y, por cierto, a bombo y platillo, puedan existir hasta la anomalía? ¿Usted fue a la inauguración? Creo que ningún concejal ha podido la inauguración porque el colegio no se ha inaugurado. De hecho, nosotros tenemos varios edificios por inaugurar y no hemos inaugurado ninguno. Así que eso de bombo y platillo, pues me imagino que será una cosa más de hecho de que ustedes. Bueno, pues yo le informo aquí que el colegio no se ha inaugurado todavía. La distinta electoral que se hizo. Bien, pues. Pasamos a contestar las preguntas del Grupo Socialista. Primera, si deja con la forma de adjudicación de la comisión. Señora presidenta, nosotros hacemos unas preguntas en el pleno. ¿En el pleno pasado? Sí. Estamos preguntando. ¿Qué tal una vez que ya está? Se presentaron fueron dos. Yo creo que uno ya vale, bien. Sí, bueno, ¿cuántos espacios ha contestado las preguntas que dejan por escrito el grupo independiente por la primera? Dice, hace unos meses nos convocaban de urgencia a una reunión para formar la comisión que iba a estudiar la adjudicación de las naves propiedad del ayuntamiento y destinada a la creación de nuevas empresas. Las palabras de la señora alcaldesa fueron que para primero de enero las naves tenían que estar entregadas. Estamos a finales y nada se sabe de este tema. Es más, la tardanza en actuar del equipo de gobierno ha dado como resultado que varios de los interesados, desgraciadamente para nuestro pueblo, hayan decidido dejar una crisis. ¿Nos puede decir sin más mentiras cuándo se van a entregar las naves para la creación de nuevas empresas? Bueno, pues en principio yo decirle por mi parte que pensábamos que a primeros de enero pues los trámites iban a estar ya finalizados y se iba a proceder a la adjudicación de estas naves. Hemos tenido una serie de inconvenientes y se van a demorar, pero vamos, en los próximos días sí que sí, además el concejal de empleo lo puede explicar si así lo considera oportuno. Ya se han hecho todas las programaciones y ya las adjudicaciones. Sí, es verdad. Que ya se han hecho todas las programaciones, lo que pasa es que varias solicitudes pues quedaban fuera de forma porque había que subsanar en forma de certificados que le hacían falta de empadronamiento y demás. También el técnico del CAD, Alberto Corrales, que está encargado de la instrucción del expediente, pues también ha estado fuera de España de viaje y eso ha sido las dos semanas de demora que estamos aún pendientes. Se ha hecho también el proceso de tutorización que se ha llevado a cabo en las oficinas
del área de empleo de aquí del Ayuntamiento y de Baremación, y yo creo que a lo largo de la semana que viene, pues los portavoces de los distintos grupos políticos vayan a recibir una carta por escrito en la que se va a convocar una nueva comisión de valoración para ver la valoración de las naves y la posible adjudicación en ese momento. ¿Vale? Bien, preguntan también por el Paseo Viejo si se ha contemplado en el nuevo proyecto el soterramiento de los contenedores y por el mobiliario, si se va a colocar en la, que se va a colocar en la plaza, ¿va a estar en consonancia con el entorno o se va a dejar el mismo? Tiene la palabra el concejal de Orden. La segunda fase que cuando todo el país se está realizando solamente contempla la pavimentación de la parte baja del paseo, que es la segunda fase. Continuaremos con la tercera para intentar dejar el paseo acabado en su totalidad. A lo que se refiere del mobiliario, se va a colocar nuevo mobiliario, pero también vamos a aprovechar el que estaba en buen estado de la existente, vamos, que se va a arreglar y acondicionar, y lo vamos a aprovechar, como por ejemplo los pies de la farola y demás, se va a aprovechar. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas de la portavoz del Grupo Socialista. Primera, ¿se interesa por la forma de adjudicación de las otras feas de la que dice no entenderlo? ¿Qué es lo que ella no entiende? ¿De la otra feas? Muy sencillo. No lo entiendo. ¿Me pueden explicar? Usted ha estado aquí relatando el interés social, público, pero sigo sin entenderla. A ver, ustedes alardean de que es una obra pionera. Sí, la verdad es que el único ayuntamiento en este país que lo está haciendo. Eso me da un poco que pensar, ¿no? Decirles que la obra Profea no la creó el gobierno de su partido, del PP. La obra fue la establecida en 1986, fue Felipe González el que la creó. En su momento era el Plan de Empleo Rural y luego se llamó el PROFEA, el PER, el AESA, no sé. Desde 1986 es la primera vez, el único ayuntamiento que está gestionando así. No lo entiendo. La obra PROFEA se compone de dos partes, materiales y lo que son la mano de obra. La mano de obra sigue siendo la oficina de empleo. Entonces, la parte en la que se puede jugar, entre comillas, es en tema de materiales. Materiales, bien. Si los materiales, por lo menos están en función de las obras. Si hay que echar 90 centímetros de esa obra y 70 de otra cosa, pues eso está contemplado en presupuesto y está también está relatado en el proyecto y contemplado en presupuesto. ¿Cuál es el beneficio? Yo le pregunto, ¿cuál es el beneficio de las empresas? El contrato de colaboración, que lo hacen por amor al arte, esa empresa no se lleva nada. Si todo está presupuestado, milimetrado en el proyecto, y la mano de obra es la oficina de empleo, ¿cuál es el beneficio? Que esa empresa trabaja por el amor al arte. Esa es mi pregunta, yo no lo entiendo. Como no lo entiendo, pues, me lo pueden ustedes explicar, porque la verdad es que en ningún sitio, yo he preguntado miles de sitios, y me dicen que eso es la primera vez que se está haciendo y no sabemos. También preguntarle si tienen todos los informes jurídicos, los tengo, porque es que ya le digo que, no sé, no me cabe en la cabeza que una empresa asuma una gestión, una ejecución de una obra con empleados que no son suyos, sin que esas empresas al final tengan un beneficio. Yo el beneficio que presumo es que en vez de echar 90 centímetros de esa obra se eche 40. Porque es que otro sentido pues no lo encuentro. Si me lo puede usted explicar, yo se lo agradecería. Bueno, pues para su tranquilidad, y usted que está en diputación, pues sabrá que luego habrá que certificar los materiales y que hay una certificación de obra, y entonces pues por ahí pueden estar tranquilos de que los materiales que hay que utilizar son los que se van a utilizar. Bueno, ¿qué pasa? Pues que al igual que la formación de los trabajadores, este ayuntamiento hace un esfuerzo y también participa de esa. También apoya, digamos, esta realización de esta obra, ¿no? Con una pequeña aportación municipal que ahora mismo no tengo, no digo como del dato porque no sabían cómo iba a encaminar. Es decir, un apoyo económico. Es decir, que las obras que normalmente nos dan. Ahora encima le vamos a aumentar más dinero, inclusive en detrimento de la posibilidad de que el ayuntamiento. Una cosa es ajustarse a la verdad y otra transversal ya los términos. Encima le vamos a aumentar, dice, es que nosotros, el coste del PROFEA, como usted sabe, es una subvención. Ahí no le vamos a aumentar. En todo caso, nosotros podemos. Eso no supone un gasto para el ayuntamiento. No, no.
el apoyo es el que le si va vamos a aumentar, no le vamos a aumentar. No, en todo caso, el ayuntamiento aportará, haga una aportación económica. Económica. Es decir, que lo se nacha la aportación económica y la cuantía. Le pregunto también. Si ustedes hubieran venido, se hubieran venido. Lo habrían sabido. No tenía necesidad de estar esperando al pleno para hacer esta pregunta. De todas maneras, con respecto a los informes jurídicos, pues aquí está la señora secretaria que puede contestarle si están todos los informes jurídicos a los que hace al Los expedientes de contratación están íntegros con todos los informes, con la consulta hecha a la delegación de empleo y es un expediente de obra con empresario colaborador. ¿Y la delegación de empleo ya ha dado su permiso? Se le comunicó, se le dijo que se iba a hacer así, se le ha mandado el proyecto, sí, incluyendo esta fórmula. De hecho, el PROFEA se puede hacer incluso adjudicándoselo íntegramente a una empresa, por adjudicación directa. O sea, esas son las normas que teníamos. Entonces, lo que se ha buscado es una fórmula intermedia de con un empresario colaborador. En vez de contratar los suministros, por un lado, que producía desvíos luego durante la ejecución económico que el ayuntamiento tenía que afrontar y poner más dinero, pues lo que se ha hecho es con el empresario colaborador que está controlando que la ejecución no sufra esos desvíos. Sí, pero... Pero y el expediente... El empleo, el empleo se ha manifestado... Empleo ha dicho que sí, que está bien, entonces... No nos ha dicho que no. No, no ha dicho nada. No ha dicho que no, simplemente nosotros dijimos que lo íbamos a hacer de esta manera, vale. Y le preguntamos si había algún inconveniente, nos dijeron que no, que hiciéramos lo que nos pareciera y así lo hemos hecho, con un contrato con empresario colaborador. Vale. Y el apoyo, la aportación económica, porque yo en el contrato, que lo tengo aquí, es que veo que dice la aportación, aquí no dice que se le va a abonar a la empresa, todo el contrato de colaboración no dice nada que se va a abonar a la empresa. En o una apoyar. No, apoyar no. El proyecto viene desglosado el presupuesto y viene en ese desglose viene el porcentaje que tiene la empresa de, no sé si es, no se llama beneficio industrial, me parece que se llama coste indirecto o algo así. Bueno, pero, sí, pero vamos que yo no lo sé exactamente porque eso lo ha hecho el arquitecto, pero el beneficio que tenga, ¿no? A todas las empresas. Hemos mantenido reuniones con todas las empresas de construcción. Entonces, las certificaciones de la obra las hace la empresa. Las certificaciones y se adjuntan los albaranes del suministro, con todo lo que se ha utilizado. Y el arquitecto pues le dará el visto bueno a las certificaciones. Certificado. O sea, como una obra. Bien. Salvo que siempre me ofrezco a invitarla a que se venga. Es que y yo no tengo ningún inconveniente Es que ese apoyo, le vuelvo a repetir, si no me explica bien que ese apoyo, yo no puedo entrar en el exactamente ni cantidades ni nada de eso, por eso yo le invito a que se venga usted mañana y el lunes cuando exactamente venga, y qué partido presupuestario lo vemos el expediente y entonces contesta usted a todas sus dudas. Bien, la pregunta también que cuando se reanudan las obras propias, yo creo que ya está a la vista. Pregunta por la visita de edición de Fitur de este año, si se va a hacer algo del proyecto presentado el año pasado y del presentado este año de la Feria de la Patata Rellena de Bujalance. ¿En qué consiste y qué se va a realizar en este proyecto? Tiene la palabra la concejala de Turismo. Muchas gracias, señora presidenta. Pues deciros que el año pasado se presentó la torre y se está trabajando en ello para que sea visitable, vamos. Y con respecto a lo que se ha llevado este año, pues este año se ha llevado la primera Feria de la Patata Rellena, la cual ya la tenemos organizada, vamos, estamos en ello. Será los días 18 y 19 de marzo en el Auditorio Municipal. En ella van a participar siete restaurantes, los siete restaurantes del pueblo,
con la estrella, la patata rellena, más dos tapas que van a incluir cada restaurante. Habrá actuaciones y habrá actividades durante el sábado 18 y domingo 19, que se cerrará sobre las 6, las 7, cuando ya deje la gente de estar por allí. Y nada. Sí, desde aquí, ha comentado lo del proyecto de la Torre Perú, que es la Asunción, San Francisco, y qué hay hasta ahora, porque se presentó el año pasado y no tenemos conocimiento de qué. Pues estamos trabajando en la limpieza y ponerla en valor, para poder hacer las obras pertinentes para poder subir a visitar. Sí, ya se ha limpiado, hay algo. Sí, la torre ya está limpia. Y nada, pues desde aquí, ya que había hecho esa pregunta, pues invitar a todos los vecinos de Bujalance a la feria, la primera feria de la patata rellena, que será los días 18 y 19 de marzo. Perdone, sí, no lo he escuchado, pero usted ha dicho que hay obras para acceder, hay... ¿Obras? No, no se va a hacer para su acceso, solamente la limpieza, no se van a ejecutar. Hombre, habrá que hacerle obra, porque así como están los escalones, están en mal estado, por supuesto que hay que hacerle. Pero no tiene obra. No tiene nada todavía. Estamos en ello. Bien, pregunta también por la adjudicación de las naves, que acabamos de contestar en el romance. Pregunta por cuándo van a comenzar las obras en el Parque de Jesús. Bueno, las obras en el Parque de Jesús, estamos todavía terminando el proyecto y demás, y nosotros esperamos comenzarla para octubre, para otoño. Otoño comienza quizás el invierno. También le pregunté, que no consta aquí, que se hagan el favor, más bien como un ruego, se lo digo, que el proyecto, cuando lo tengan terminado, pues que lo publiquen, que los ciudadanos puedan participar y manifestar su opinión, que no pase como el resto de proyectos que nos encontramos con... En esa tesitura estamos. ¿Eso es un compromiso por su parte? Sí, por supuesto que sí. Puede tomarlo como que lo proponga. Pregunta si se va a presupuestar este año la bolsa de empleo. Bueno, presupuestar la bolsa, me imagino que lo que quiere decir es que si se va a empezar a tirar de la bolsa este año, ¿no? El año pasado se estaba contemplando la bolsa, que no había ninguna partida económica, y este año le pregunto que si va a haber una partida económica en la bolsa. Partida, tenéis que saber cuál la bolsa está incluida, las contrataciones de la bolsa están incluidas dentro de las contrataciones de personal eventual, que va al capítulo 1 del presupuesto general de este ayuntamiento, y se puede incrementar este capítulo 1 en un 1 y pico, alrededor del 2%, que es lo que permite el ministerio. Entonces, ¿se va a tomar en cuenta? ¿Cómo que se va a tomar en cuenta? Que se va a tomar en cuenta la bolsa de empleo, una vez que ya esté finalizada, que además queda, como usted sabe, se está valorando todavía las solicitudes, quedan ya muy poquitas, y una vez que se finalice la valoración de estas solicitudes, pues se comenzará a tirar de la bolsa con los contratos que se vayan originando en el ayuntamiento. Se interesa por los continuos cortes de luz en el municipio. Tiene la palabra el concejal. Efectivamente, ya en el pleno anterior estuvimos hablando del uso y que se han producido, llevan produciendo varios años, muchísimo. Corte de luz por varias zonas, una de ellas en Icesa, otra de ellas en la comunidad de la calle San Pedro, calle de Santa Lucía, Avispa y toda la zona contigua. Parece ser que tenemos el problema ahora mismo solucionado provisionalmente, nunca me gusta decir definitivamente. Justo por acá les hemos acudido a una reunión con representantes de Endesa, a lo que le hemos trasladado, todo lo que los vecinos que nos hemos reunido con ellos nos han trasladado. Hay varios informes ya y que han presentado apoyando a los vecinos. De momento, digamos que está provisionalmente solucionado. También tengo que adelantar, y creo que es un gran avance, que ya han terminado la auditoría que este ayuntamiento solicitó, una auditoría a nivel local, a todo el pueblo, para que evalúe. Señora presidenta, es que... Por favor, es que se oye mucho de... Una auditoría general de todo el pueblo para que nos diga exactamente cuáles son las zonas que se encuentran en mal estado y las posibles soluciones para intentar de alguna forma solucionar de manera general para todo el mundo algunas deficiencias que presenta el alumbrado público. Gracias.
Bien, pues pregunta también por la por las manchas que ha provocado los maceteros de la Plaza Santana. Tiene la palabra. Efectivamente, se riera el portavoz de eso es porque la semana pasada vi una foto, después de hablar en el pleno, vi una foto de los maceteros, que como todo el mundo hemos visto, vamos yo el primero, no crea que yo vengo aquí, me ven siempre en el despacho, yo un poco a veces estoy en el despacho, me gusta más estar en la calle, que los maceteros estaban soltando óxido, evidente que todos los ciudadanos lo hemos visto. Este equipo de gobierno decidió lo de poner maceteros, además de todos los modelos que nos enseñaron nos gustaron ese, junto con la Diputación, claro, está como otra parte, aprobado, y se pidió el suministro de estos maceteros con el tratamiento para evitar la oxidación. Como hemos visto todos, el tratamiento no ha sido aplicado correcto, inmediatamente los técnicos, junto con otras deficiencias que creemos, bueno, que creemos no, que son evidentes que presenta la plaza antes de recesionarla, hemos enviado a la Diputación, sin ningún problema técnico, hemos mantenido reunión con técnicos y el problema de los maceteros está, se ha vuelto a limpiar todo, se ha vuelto a dar tratamiento con el compromiso de que si vuelve a aparecer, van a eliminarlo y van a poner otro nuevo. Y bueno, simplemente era eso, que lo vemos todo. La mancha está limpia. Bien, pregunta por cómo va la elaboración del nuevo presupuesto. Bueno, pues decirle que ahora, justo después del pleno, yo les voy a invitar para reunirnos a escuchar también sus propuestas de tener presupuesto, como lo hemos elaborado y a escuchar también su. Me parece estupendo, pero no tenemos ni siquiera el borrador, por lo cual. Por eso digo. Presentar propuestas a un borrador que ni siquiera tenemos. Así funciona esto, yo es que. Pero si usted me deja. No, voy a tener que está equivocado. No, perdón, está equivocado. Yo le he dicho, además está grabado, o sea, yo le he dicho. Sí, está grabado, claro. Y una vez finalizado el pleno, porque se me ha ido al empezar el pleno, eso se lo había dicho antes, que una vez finalizado el pleno, que yo les voy a invitar a ver el presupuesto para que lo vean, por supuesto, pues presenten las propuestas oportunas. Bueno, yo creo que es fácil de entender. No, es fácil, se ha equivocado bien. Les voy a invitar a ver el presupuesto para que presenten sus propuestas. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, están invitados. Muy bien, seguimos. Pregunta cómo se va a organizar los carnavales. Tiene la palabra la concejal de FETEM. Muchas gracias. Pues el carnaval, como todos los años, lo organizamos desde el ayuntamiento, el día 26 el carnaval infantil, y el día 4 pues los jóvenes, mayores y todo lo que quiera disfrutar de los carnavales. Por supuesto con las sociedades de cultura, juventud y festejo. Pregunta también, no, perdón, denuncia que el helipuerto sigue en condiciones lamentables. Tiene la palabra la. ¿Quién va a organizar yo? No, y en qué van a consistir las actividades. Ah, las actividades, el infantil, pues como siempre, pues con nuestro pasacalle con los niños pequeñitos, en dar las actuaciones infantiles y hablar unos premios y demás. Aquí la Plaza Mayor, espero que no llueve y que podamos disfrutar todo en la plaza y también, pues, para los comercios que hay, restaurantes que hay en la plaza, que puedan ese domingo, pues, disfrutar. Un ambiente de que las personas salgan a la calle. Y el día 4, pues el sábado, pasaríamos a las 5 y media de la tarde, pasar calle con la gente joven y finalizaremos en el parque de Jesús, pues, con la fiesta como años anteriores. Bien, pregunta también por denuncia que el edificio sigue en condiciones lamentables. Tiene la palabra la concejala. Muchas gracias. El helipuerto, lo único que podemos nosotros hacer en ese helipuerto es la actuación de limpieza, ya se ha mandado a limpiar, y ya tenemos respuesta a la ubicación que nosotros propusimos al 061 para hacer el nuevo helipuerto. Nos han dicho que ahí no es viable, hemos visto otro que se lo hemos comunicado y estamos esperando que. ¿Dónde es la nueva ubicación? La nueva ubicación es al lado del campo de fútbol. ¿Dónde está el pozo? Ahí está el pozo, allí los siglos. Ese es cuando ellos vinieron, lo vieron que ese podía ser viable, eso lo proponen. El primero que se mandó, que fue lo que se propuso en la moción que el grupo Partido Socialista presentó,
pues dice que no es viable. Entonces, ellos pusieron ese sitio, pero aparte, si el ayuntamiento propone también otro sitio más, pues vendrían y dirían en otra propuesta que el ayuntamiento hiciera, o ese que en su caso es a ellos, lo vendrían bastante viable. Pero claro, tiene que venir el helicóptero. Si digo que en el expediente consta, pues lo que nos mandaron el centro. En definitiva, lo que pretendemos es que la ubicación sea justo, como han dicho mis compañeras, junto al campo de fútbol, en el terreno donde se ubica el pozo del centro. Esa es la obra, ¿verdad? Claro. Y aquello que urbanísticamente es un ámbito deportivo, cumple. Como sistema general se podría incluir un helipuerto. Dentro del sistema general. ¿Y hay que cambiar las normas? Dentro del plan parcial, como sistema general, no creo que. Es que no he visto la ubicación. No creo que hubiera inconveniente como equipamiento de fútbol. Mirarlo, pues sí, lo puedo verificar. Bien, pregunta que. Okay. La pregunta número 12. Los proyectos PROFEA presentan la particularidad de eliminación de aparcamientos. Pregunta cómo se resuelve este problema. Bueno, pues efectivamente se van a perder algunos aparcamientos. Entonces, lo que estamos es tratando de buscar una alternativa y una zona que englobe no solamente a los aparcamientos que se van a perder, sino para descongestionar el centro, que como ustedes saben, pues siempre está lleno de vehículos. ¿Cuál es su alternativa? De momento, déjenme usted que estamos trabajando en el tema, y yo ya le contestaré conforme vaya. Aprovecho la oportunidad para preguntarle. Ya, pero es que ahora mismo yo le digo que estamos trabajando en varias posibilidades, entonces yo no le voy a decir ni una ni otra, sino que estamos trabajando en el tema de hacer una zona de aparcamiento con varias posibilidades, varios frentes. Pienso que se debería pensar al contrario, sí, primero ver la posibilidad de ubicar los aparcamientos, también los aparcamientos y luego quitarlos. Bueno, pues nosotros cada vez que estamos haciendo las obras, estamos también buscando la alternativa y la solución. Pregunta cómo van las obras del cementerio, ya que actualmente hay una fila y si se va a proceder a una nueva fase. ¿Tienen pensado iniciar los trámites para una segunda fase? Bueno, puede decir que la obra del cementerio de la primera fase se comenzarán muy en breve ya, antes del próximo pleno, ya estarán las obras comenzadas y la segunda fase, pues una vez finalizada esta, nosotros, claro, dentro de esta legislatura, lo que nos gustaría es llegar hasta la tercera fase, con esa tercera fase donde culminaríamos las tres fases de ampliación del cementerio municipal y en la que ya, como hemos dicho en veces anteriores, culminaría con una sala de velatorio gratuita para todos los vecinos de Bujalance que lo soliciten y lo necesiten. ¿Eso qué es? ¿Un tanatorio público? Es decir, si tiene una sala de velatorio. Lo que la función que están haciendo los tanatorios, que se va a hacer otro tanatorio. Bueno, pues algo gratuito que puedan utilizar las personas con menos recursos de la localidad también. Competencia de leal a la empresa, yo que. Vamos. Bien, pregunta que en su programa electoral tenían el compromiso de arreglar la rotonda y ya están la mayoría de accesos recesionados. ¿Tienen previsto invertir en su arreglo o reforma? Pues sí. Naturalmente, y precisamente en este ejercicio 2017 queremos llegar y tenemos además previsto ya en el capítulo de inversiones algunas actuaciones en tanto en las entradas como en la rotonda de esta localidad. Bien. Denuncia que se están haciendo muchas obras ilegales. Se está procediendo a las oportunas inspecciones. Es lamentable que Cochera esté encogiendo sitios de cuneta. Bien, pues tiene la palabra el concejal de obra. Efectivamente, se llevaba un por los servicios técnicos, se llevaba la inspección de la obra. Sí que en el momento que tenga conocimiento, se pone en conocimiento por algún vecino del ayuntamiento o simplemente por los técnicos o demás personas, conocimiento de alguna obra ilegal, se sigue el procedimiento correspondiente, como ustedes podrán observar en los expedientes. También le digo que tenemos que velar por el principio de igualdad y de aquí pido colaboración a todos los vecinos de que esto es algo que nos corresponde a todos, hacer las obras conforme marca la ley. Y también aprovecho para decirles que a raíz de esta pregunta usted hará porque tendrá conocimiento de alguna obra ilegal. Recuerdo que tiene obligación como concejala de poner en conocimiento de esa situación y si quiere ahora cuando terminamos el pleno me comunica cuáles son las obras ilegales y vemos si ya está iniciado el expediente de paralización y en ese caso pues
como su obligación para el señor titular. Muchas gracias. Pregunta por la situación que se encuentra en los depósitos del agua en la calle del Olivo, tras las quejas y escritos de los vecinos y las denuncias de la propia empresa. ¿Piensa solventar este problema? Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente. Sí, ya se ha llegado aquí parte de, bueno, servicios de jardinería del ayuntamiento, se ha procedido a limpiar el desbroce de la zona y en breve pues procederemos a tener una reunión previa con el encargado, el encargado de zona de Proasa para intentar paliar la problemática que allí hay principalmente en la verja que se ha caído. ¿Vale? En breve lo vamos a bien, pregunta también por los actos vandálicos y la desaparición de las placas del centro de interpretación del aceite del Colegio de la Milagrosa. Bueno, pues decirle que efectivamente y desgraciadamente pues hemos tenido varias ocasiones en que las placas estas han sido arrancadas y destrozadas. Entonces, decirle pues que se está siguiendo la oportuna investigación y que además pues hombre se ha incrementado la vigilancia en esta zona para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y terminadas las preguntas del pleno anterior, pasamos a las preguntas del pleno de hoy. Ruego y pregunta. Tiene la palabra la concejal de Izquierda Unida. Un ruego. En la casa número 23 de la calle Poeta Hermano Arévalo, que está junto a la entrada del depósito del agua, la dueña de la mentada vivienda me dice que ha solicitado varias veces que alguien del ayuntamiento girara visita para ver las humedades que existen en su casa como consecuencia del jardín, ya que este está a un nivel superior a su casa y por consiguiente las humedades van hacia su vivienda y que nunca esta petición ha sido atendida. Por tal motivo le pido que algún técnico de este ayuntamiento realice una visita y ver la posible solución de este problema. ¿Alguna pregunta? Bien, muchas gracias. Bueno, tiene la pregunta. Muchas gracias. Voy a empezar por los ruegos. Primero, como hemos podido contemplar estos días, se están llevando a cabo una obra en distintas calles y plazas del centro de nuestra localidad, que debido a su envergadura han ocasionado el corte de calles principales y por lo tanto la desviación del tráfico, dificultando la circulación de determinados vehículos. Para evitar que vehículos destinados al transporte de mercancías se adentren a las calles céntricas y que tienen zonas de difícil circulación, rogamos al equipo de gobierno que coloque unas indicaciones o carteles informando a los conductores de la dificultad de circular por las calles céntricas, entre ellas la calle de las Monjas, y evitar de ese modo que se ocasionen situaciones que puedan generar problemas en la circulación o en las viviendas de la zona. Un segundo ruego, se nos ha hecho llegar la queja de que debido a la desviación de la circulación del tráfico por la calle Las Monjas, a la hora de la salida de los niños del colegio se producen aglomeraciones de vehículos creando situaciones que pueden provocar un grave riesgo. Rogamos al equipo de gobierno que mientras duren las obras destinen un policía local, en caso de ser posible, que regule el tráfico. Tercera, una reclamación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo es la colocación de papeleras y reposición de las dañadas. Rogamos al equipo de gobierno que restituya las papeleras dañadas y que coloque algunas nuevas en zonas con mucha afluencia. Cuarto, seguimos contemplando cómo en varias plazas y calles de nuestra localidad la zona de los contenedores siguen apareciendo con basura y cartones que dan una imagen más que deplorable. Rogamos al equipo de gobierno que de una vez por todas tome las medidas oportunas para solucionar ese problema que tan mala imagen deja entre los visitantes y los propios vecinos. Quinto, el nuevo recinto ferial es cada día más transitado y utilizado por padres y niños para madres para pasar un rato de ocio, encontrándose con el inconveniente de la falta de bancos, fuentes y otros mobiliarios. Rogamos al equipo de gobierno que haga las gestiones oportunas para la colocación de bancos y otros vehículos. Sexto, tenemos la queja de varios vecinos de la calle Doctor Fleming de que hay alcantarillas a palabras de la sociedad, con el inconveniente que cuando llueve no tragan agua. Rogamos al equipo de gobierno que haga las acciones para su limpieza y de paso se repasen el resto de calle. Un séptimo ruego que nos hacen vecinos de distintas calles. Ahora es el tiempo de la caída de las naranjas, las cuales, aparte de generar suciedad, pueden ocasionar algunos percances a los transeúntes. Por lo que rogamos, haga los trámites para la retirada de las naranjas de los árboles lo antes posible y evitando que se mueva cualquier contratiempo o accidente. 8. Dueños de naves y usuarios del polígono de la Fuente Blanquilla nos han comentado que han aparecido baches en las calles. Rogamos al equipo de gobierno que en la mayor brevedad posible repare estas deficiencias.
Y en último ruego tenemos la información que hay muchas farolas con los cristales rotos con el agravante de que puedan desprenderse sobre los transeúntes y ocasionar lesiones graves. Rogamos al equipo de gobierno que haga los trámites oportunos y con la mayor urgencia se repasen el estado de las farolas y se reparen las que están en mal estado. Muy bien, muchas gracias. Paso a la pregunta. Primera pregunta. Hace unos meses se presentaron unos escritos denunciando las deficiencias del centro de día. Cocina, por ejemplo, que no cumple con la medida de seguridad de higiene y ha sido cerrada. Aseo, mobiliario, cristalería del patio central, que está en muy mal estado. Y pues, cualquier día puede ocasionar un problema. Las preguntas son, ¿va a actuar el equipo de gobierno para solucionar estas deficiencias? ¿Cuándo? ¿Han venido los técnicos de Diputación de Córdoba que iban a valorar estas deficiencias? Una segunda pregunta. ¿Cómo van los estudios de informes para...? Vamos contestando la pregunta. ¿Tiene la palabra? Gracias. Es verdad que hace unos meses me dieron un escrito de la Asociación de Centro de Día, porque yo me he reunido muchas veces con ellos y les dije que me dieran por escrito las cosas que hacían falta en el centro. Lo más urgente es la cristalidad, pues la cocina no está cerrada, o sea, no hay ningún problema en la cocina. Es verdad que cuando se pueda habrá que un poco arreglarla, pero ahora mismo lo que hay que urge más es el tema de la cristalidad del patio, donde yo ya he pedido algunos presupuestos porque la semana pasada estuve con la Diputada de Bienestar Social, lo cual le vamos a pedir alguna ayuda del instituto, no solamente para el centro de día, sino también para residencias. Pero hasta marzo ella no sabe el remanente de Bienestar Social que va a tener, entonces ella se pondrá en contacto con nosotros para averiguar este tipo de ayudas que le estamos pidiendo tanto para residencias como para el centro de día. ¿No sería conveniente poner mi entrada una vez por si...? Estuvieron los del SAO, efectivamente, la pregunta que también estuvieron también aquí los del SAO, ellos dicen que hombre, que caerse no se va a caer, pero que hombre, que inmediatamente que podamos hacer cambiarla, pues que sí. Si colocan mientras una red, se puede colocar, pero los servicios del SAO pues dijeron que no, hombre, que ahora mismo no era un peligro enorme, ¿no? para eso. ¿Cómo van los estudios e informes para destinar la zona de para visitar y poner en funcionamiento la zona de carga y descarga? ¿Se ha tenido en cuenta el destino de la zona en las obras que se están llevando a cabo? Efectivamente, conforme a la ordenanza que se aprobó, se está realizando un estudio no solamente de aprovechar zonas que existían, incluso condicionadas, sino también económico, por el tema de nuevas señales que habrán que utilizar en los nuevos espacios, como se ha aprobado en la ordenanza. Efectivamente, las obras nuevas que se van a hacer se van a reservar con una señal con horario para que luego pueda ser aprovechado como aparcamiento normal de los ciudadanos, zonas para la carga y descarga, porque además hay el negocio cercano a las obras que se están ejecutando. Hace unos días visitó nuestra localidad el secretario de Estado de Seguridad y el subdelegado de Gobierno. Imaginamos que aparte de visitar los edificios públicos, tendrían alguna reunión con la señora alcaldesa. ¿Se comprometieron con alguna actuación en nuestro pueblo? ¿Se le expuso la situación que se puede generar si parte de la plantilla de la policía local se jubila en junio? Bueno, pues efectivamente estuvo aquí el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y estuvo pues fundamentalmente porque yo le había solicitado, cuando tomó posesión de su cargo, le había solicitado una reunión para hablar del tema de seguridad en el balance, y él me llamó justo el viernes, estuvo el lunes, un lunes aquí, y el viernes anterior pues me llamó sobre las 12 y me dijo, Elena, ¿me puedo pasar por un balance el lunes? Si quieres nos reunimos y le damos curso a la reunión que me pediste y demás. Y entonces pues efectivamente vino el lunes a las 12, perdón, a las 11 estaba aquí, estuvimos en la alcaldía, yo le estuve pues transmitiendo todas las necesidades y todas las deficiencias que yo veía y mis inquietudes además que yo veía en un balance, él tomó nota y entonces pues él se comprometió a hacer un estudio de todo lo que, de todas las necesidades, que además el subdelegado del gobierno también estuvo en la reunión, como bien dice, y él aportó también los datos que tenía y demás, y él pues se llevó todas las preocupaciones y demás, y se ha comprometido pues a hacer ese estudio y a ver qué acciones lleva en concreto con esta localidad en el tema de seguridad. Después nos fuimos a visitar también el cuartel de la Guardia Civil,
y estuvimos reunidas con el teniente coronel de la Guardia Civil, con el subteniente de la Guardia Civil, con algunos mandos más, con algunas Guardias Civil más. Y a continuación pues hicimos una inspección, vimos cómo estaban las instalaciones, no todo el cuartel, pero sí las zonas que presentan más deficiencias. Y él pues claro, también tomó nota, se llevó, pero bueno, él lo que ha venido es hacer una primera toma de contacto, de ver las deficiencias, de ver de qué manera nos puede ayudar y luego pues estudiar qué acciones y qué puede hacer por ayudarnos a mejorar la situación de seguridad en Bucaramanga. En definitiva, pues... Otra pregunta. ¿Se van a mantener reuniones con los grupos para acercar posturas o tratar los presupuestos del 2017? ¿Cuándo se van a presentar? Sí, bueno, pues como ya le he dicho al grupo socialista, lo mismo pensaba decírselo a ustedes, ¿no? Que si quieren lo vemos todos juntos, o bien por separado, me da igual, ¿no? Que los grupos políticos nos reunamos todos o por separado, eso ya como ustedes quieran, ¿no? A mí me da eso cometido. Y a ustedes, pues, por supuesto, pues les invitamos lo mismo que a los demás grupos políticos. Y el presupuesto, pues bueno, en el momento que haya, digamos, una serie de propuestas por parte de los grupos políticos que se estudien y demás, pues se traerá a pleno. Yo espero que a lo mejor en 10, 15 días podamos hacer un curso todo y traerlo a pleno y tener presupuesto. ¿Tiene un borrador? Sí, el borrador lo tengo que claro. Sin el borrador, yo creo que va a ser difícil cuestión de presupuesto. Otra pregunta, ¿cuándo piensa mandar el equipo de gobierno a los operarios del ayuntamiento para que arreglen el cableado del alumbrado público de Morente, la parte que, lógicamente, la parte que corresponde al ayuntamiento? La concejala de Morente tiene la palabra. Muchísimas gracias. Siempre he dicho, cuando es público, pues los operarios del ayuntamiento, yo lo he dije, creo que han pasado por allí. Y también había alguno de Telefónica que también se le ha mandado algún escrito para que venga, porque los de la público sí que van al ayuntamiento, pero cuando es de Sevillano o de Telefónica, pues tienen que ir de la empresa que es. La pregunta es de los que son competencias del ayuntamiento. Sí, sí, se ha mandado, es que los ponga, pero claro, los que son públicos, los que no son, se han mandado escritos para que vengan los. Las dos siguientes preguntas yo creo que ya están. Bien, pues pasamos a las preguntas de la portavoz del Grupo Socialista. Sí, hemos presentado una por escrito, solamente una. Iba en relación a la visita que nos realizó el secretario de Estado de la Seguridad el 13 de febrero. En relación a la misma, pues le hemos hecho unas cuantas preguntas. Y son preguntas concretas y me gustaría que concretara también en la respuesta, ¿no? La primera es que si se ha hecho una valoración previa de la seguridad de Bujalance, ¿cuál es su opinión sobre la misma? Si se van a tomar algunas medidas nuevas o distintas a las ya existentes. Que si existe algún tipo de compromiso por parte del secretario de Estado para Bujalance en materia de seguridad. En relación a su visita al cuartel de la Guardia Civil de Bujalance, al encontrarse mismo una situación lamentable, existiendo zonas incluso que se encuentran en una situación de ruina. ¿Se ha adquirido algún compromiso por su parte para proceder a su arreglo o reforma? Y debido a que la visita del secretario de Estado, supongo que es una visita institucional, no supongo, creo, y así, ¿por qué motivo o con qué objeto no se ha notificado a ningún otro grupo de los que conformamos la Corporación Municipal para asistir a dicho acto? Esto también, como usted dice, el subdelegado del Gobierno y hablando de temas de seguridad. Lo lógico, lo razonable es que el resto de grupos formáramos parte o nos hubiera hecho partícipe de, por lo menos podíamos haberle dicho nuestra opinión en materia de seguridad, no que se hace ni exclusivamente, más bien yo considero que es un acto político que es una visita institucional. Y por último, preguntarle que si no le pareció excesivo el acto de efectivo de seguridad, porque ahora se quedó completamente blindado, yo creo que creó una alarma social impresionante, que no sé, ¿qué nos pareció? ¿O ustedes que si era necesario tanta Guardia Civil? Bueno, pues yo ya me voy a repetir otra vez lo mismo que le he contestado al grupo independiente por Bujalance. Usted dice que visita política, yo
Es verdad que para una visita política pues no tiene que venir a un secretario de Estado aquí a Bujalance, o sea, yo en Córdoba puedo perfectamente reunirnos los políticos, no los políticos, una reunión política, conmigo, señor. Como ya le he dicho, fue una reunión que yo, pues, con ocasión de su cargo, creo que es perfectamente entendible y razonable que un secretario de Estado en de seguridad, seguridad, porque una alcaldesa que se preocupa por la seguridad de su pueblo, es lógico que le pida una reunión. Entonces, al pedirle una reunión, pues quizá tenga la gentileza, ha tenido la gentileza de venir a Bujalance, conocer, ella había venido a Bujalance, pero bueno, conocer quizá con más detenimiento, porque además la reunión duró hora y media arriba, conocer con detalle, con detenimiento, pues todas las preocupaciones que había en el tema de seguridad, los datos por parte de su delegado de gobierno sobre delincuencia que había en Bujalance, cómo estaba actualmente la situación. O sea, fue una reunión en la que yo le planteé pues las necesidades y las carencias que tenía el municipio. A continuación, pues nos fuimos al cuartel de la Guardia Civil y él, compromiso, él ya, como ya he dicho antes, él tomó nota de todo, pero yo creo que hizo bien, él tomó nota para luego estudiar dentro de sus presupuestos, dentro de sus posibilidades, en lo que puede ayudar a la localidad de Bujalance. Eso ya, yo creo que ya se lo he contestado al grupo independiente por Bujalance y se lo vuelvo a comentar a ustedes. Entonces, los compromisos. A mí me consta de la preocupación que este hombre, y yo creo que además el hecho de trasladarse a Bujalance, de un secretario de Estado que tiene una agenda muy apretada y venir aquí y dedicar hora y media a escuchar a la alcaldesa de una localidad, yo creo que ya demuestra un poquito de interés. Yo solamente digo un poquito de interés. Entonces, compromiso, pues el compromiso es el que se llevó, el que asume con esta reunión, ¿no? Y al que tendrá que darnos respuesta, por supuesto. En cuanto al tema de que dicen ustedes que traía mucha seguridad y que Bujalance parece que estaba blindado. Bueno, pues yo recuerdo hace muchos años que cuando vino Manuel Chávez, pues yo creo que Bujalance lo estaba blindado, yo creo que estaba súper blindado, porque además, bueno, yo recuerdo que yo salía hasta de mi casa con miedo y yo decía, Dios mío, y yo sabía lo que iba. Luego vinimos aquí y bueno, nos limitamos hasta la puerta del ayuntamiento y a darle la mano y a tener una foto. A eso es lo que nos limitamos. Vino Manuel Chávez, que iba de paso. Pero es que por lo menos usted tuvo el privilegio de estar. Es que usted no se ha dignado ni siquiera los miembros de la corporación. No voy a entrar en detalle. Yo creo que el tema de la seguridad que trae un alto cargo, como puede ser Manuel Chávez o como José Antonio Nieto, un secretario del Estado de Seguridad, pues es el que marca la ley, es el protocolo que tienen. O sea, no es que al día me voy a llevar un lance tanto guardia civil o tanto boina. No, eso es el protocolo que ellos tienen. Y lo mismo que lo tiene ahora este secretario de Estado, lo han tenido los anteriores. Así que no es que fui. Yo recuerdo la pasada Feria del Olivo, cuando me fui a la Feria del Olivo, que estaba Susana Díaz, y bueno, yo decía, yo creo que estoy aquí más segura que nunca, porque yo tenía un buen estudio aquí, otro aquí, uno delante, otro detrás, en el cielo había helicópteros. Usted está mintiendo porque nosotros estábamos allí. Usted está mintiendo. Porque aquí, porque me acompañaban los concejales, aquí hubo muchos vecinos de Bujalance que se trasladaron a la Feria del Olivo y podrán verlo. Pero ¿qué es lógico? De hecho, fue patético, ¿eh? Con tanta seguridad que usted accedió a su cometido, que se va a caer a todos. Sí, sí, es campechana. Yo no es que accediera, es que usted sabe que estuvimos con ella. No, la abordó. Y hizo bien con trasladarle su preocupación. Si usted me deja hablar, yo siempre le dejo hablar cuando ustedes hablen, por favor, respétenme. Yo sé que algunas veces no les gusta, pero yo ni tampoco me gustan las cosas que ustedes dicen algunas veces y yo lo respeto. Yo creo que ante todo tenemos que ser respetuosos con las opiniones de los demás y con los turnos de palabra. Entonces, se lo vuelvo a repetir.
Pero yo les digo que yo no critiqué ni he criticado nunca. Yo no he venido al pleno después de la Feria del Olivo y he dicho, bueno, Susana, ¿qué es lo que tenéis liado? El gasto y el despliegue policial, hasta helicópteros había dicho. Yo no lo he dicho. Entonces, yo creo que respetable son el tema del protocolo, es así, lo ampara la ley, es así, lo ampara la ley. Entonces, pues yo creo que no es criticable. Creo que si ese es el protocolo que está instalado, tiene que traer un balance, pues ese es el que cumple, como cuando Susana Díaz fue a la Feria del Olivo o cuando Manuel Chávez pasó por un balance. Es el protocolo que tiene. Yo creo que eso es una pérdida de tiempo para esta corporación municipal. Venía un pleno a decir esa opinión. Para mí, yo creo que eso es más que perder el tiempo. Bien, pues si no hay más. Sí, hay pregunta. Esa es la que he preguntado por escrito. Bien. Yo como se ve que de las que le he hecho no me han contestado la mitad de ellas, pero a usted dice que no le gusta que le interrumpa. A mí no me gusta cuando miente. Y usted está mintiendo claramente. Es decir, ni había helicóptero ni había guardia civil. De hecho, ustedes accedieron que un poco más se cae, que me acuerdo perfectamente para grabarla, y de hecho pudo grabarla con sus compañeros y estuvieron allí. Las fotos están ahí, las imágenes están ahí. Así que no mienta. En cuanto a la visita de Chávez, yo no sé, yo estaba chica, yo esto de utilizar el ventilador, pues la verdad es que no me gusta. Pero usted ha dicho que cuando vino Chávez, usted estaba aquí. Usted, ahora mismo, nosotros cuando vino el secretario de Estado, nosotros ni siquiera nos había invitado para estar. Es decir, usted vino por una visita institucional, viene el secretario de Estado, pero nosotros no nos invita, que de hecho no nos han invitado, ¿por qué? Para algunas tonterías nos manda un mensaje de WhatsApp y para una visita al secretario de Estado para hablar en temas de seguridad, pues no hay visita al resto de miembros de la corporación municipal. Ustedes son 5 concejales, pero nosotros también somos 5 y aquí hay 3. Somos 13, no solamente está ustedes. El tema de la seguridad creo que nos preocupa a todos, no solamente a ustedes. Y para tratar estos asuntos yo creo que deberíamos haber estado. Es lo mínimo, si es una visita institucional, si es una visita política, pues obviamente nosotros no estaríamos. Con respecto a ese tema, yo creo que no nos ha querido responder y sigo con las preguntas. Yo varias veces le he preguntado el tema de que este ayuntamiento cuenta con un personal técnico importante. Me sorprende que el proyecto básico de ejecución de la ampliación del cementerio se le ha encargado una empresa, teniendo 3 técnicos. Si preguntarles por qué con la cantidad de personal que tiene no la puede realizar el ayuntamiento y cuánto nos va a costar. No voy a reiterar a los señores nietos que no sé, como no sabemos, que como no estuvimos ahí, pues no podemos valorar cuál es su opinión respecto al mismo. Pero yo no sé si le ha trasladado nuevamente al señor Diego que en Bujarán se están produciendo nuevos robos, robos de coches, cocheras, robos de cortijos. No sé si usted se lo ha trasladado, como no pudimos participar en explicárselo. Preguntarles también el tema de los maceteros. El concejal de obras pues lo ha manifestado antes de que ya se ha limpiado. Decirles que yo creo que hoy día funciona más el Facebook que los plenos. Yo creo que la pregunta de los maceteros se lo hicimos hace un mes y hasta que no puse la imagen en Facebook no creo que se ha actuado. Usted me dijo que sí. ¿Cuándo ha llegado? Preguntarles que si cuándo se van a recepcionar la obra. Ustedes manifestaban que se van a hacer recepcionar en breve, creo que lo han dicho ahora, pero preguntarles que cuándo va a proceder eso, porque desde que llevamos esperando, pues yo creo que tiempo ha habido. Y por qué no se han recepcionado hasta ahora. Se lo apuntan y me contestan el mes que viene. Con el tema de las obras PER, la otra vez le vuelvo a reiterar que no las entiendo, no entiendo esta forma de conversación, pero siempre hemos estado de acuerdo con ella. Como he dicho, no las creo el Partido Popular, pero el PSOE no. Y cuando ustedes las presentaron, pues votamos a favor de la misma, porque creo que la función que cumple es el complemento del campo, que desgraciadamente es lo único que tenemos. La votamos a favor a pesar de que no estábamos de acuerdo con ella, porque le manifestamos que había otras obras más prioritarias en Bujarán, las entradas, había calles que estaban en mal estado, y de hecho yo creo que la palabra que utilicé en su momento fue una barbaridad de los proyectos.
pero yo creo que la realidad ha superado la ficción. Yo creo que es inconcebible lo que está ocurriendo. Calles que se encuentran en perfecto estado, se están destrozando arquitectónicamente, y yo creo que no solo es un problema ya de buen gusto, el gusto es subjetivo, pero yo creo que a nivel local raya un poco el mal gusto, sino también de funcionalidad. El tema de los aparcamientos, que me sorprende que uno haga unas obras y no valore las consecuencias que puede tener para la movilidad. No hay aparcamientos ninguno en el centro del pueblo. Y esperar que haga un estudio posterior a la realización de la obra me parece un poco lamentable. Otra palabra, yo creo que no se puede decir. Preguntarles que si ustedes no han valorado ni han hablado con los comercios de la zona ni con los propietarios de la vivienda, la repercusión que eso podría haber tenido o tiene. El hecho de, por ejemplo, poner un semáforo, no sé la viabilidad o el sentido que tiene, eso no es Córdoba. No sé si existe un informe de la policía y... No, la verdad es que no sabemos ni entendemos nada. Yo de aquí manifestar que apoyamos las obras, pero que nos desmarcamos totalmente de los proyectos que se están haciendo. Y decirles que son una barbaridad. Yo creo que es un poco populi. Los ciudadanos no lo entienden, no solamente nosotros, los ciudadanos, que son al final los que son los beneficiados, los perjudicados con las mismas. Como le he dicho, no solamente los PER, aunque este no le guste, pues los creamos nosotros, también los planes de empleo. En la anterior ocasión, se aprobaron los planes de empleo, se contrataron mucha gente de fuera. Preguntarles que, como, sí, mucha gente de fuera. Claro. Yo creo que de los pocos pueblos que se está haciendo lo que en muchos pueblos se ha hecho un estudio de empleo sobre el desempleo local y la necesidad del municipio, y preguntarles si se han hecho algún tipo de estudio y que si me pueden confirmar que todos los contratos que se van a realizar a la persona de Bucanance. En el pleno anterior también le preguntamos por la contratación de los conductores de autobús y nos dijeron que había las vacaciones, le habían solicitado por las zonas de servicio, pues ustedes pillaron los currículos que tenían a mano y contrataron a determinadas personas. No sé si lo tenían los cajones. Está en el vídeo. Que había dos currículos en los cajones. Sí, mírelo usted en el acta. Y bueno, respecto a este tema, es que yo no entiendo cómo se pueden conceder vacaciones si no se ha previsto la posibilidad de sustitución, ¿no? Esto no estamos hablando de una enfermedad imprevista, sino de vacaciones. Y yo sé que ustedes, y lo lógico, que se denieguen vacaciones, por ejemplo, a la policía si no hay necesidad de cubrir el servicio. Y el segundo, preguntarle por qué razón tienen determinados currículum a mano. Yo es que no lo entiendo. Yo preguntarle si me pueden confirmar que los procedimientos de contratación de los conductores de autobús se han realizado conforme a la legalidad vigente, perdón. La publicidad de la oferta, la transparencia... Si lo presente usted una demanda, es que es obligación. Vosotros no contestasteis que hiciste la contratación porque tenía... Usted está diciendo que es algo ilegal, porque si te gustó una demanda... No, vale, pero en base a lo que usted contestó, bueno, contestó Juan, perdón, no sé cómo es que lo quiero aclarar, contestó Juan que tenía dos currículos. Yo quiero leerlo con el acta porque me siento aludido. Claro. ¿Puedo ahora contestarlo, leerlo? Claro. Vale. Bueno, paso a leer lo que pone en el acta. Contesta el señor Morales Mosquera. Ya quedó claro anteriormente, el trabajador tenía que hacer uso de horas extraordinarias y en cuestión de dos días tuvimos que mantener el servicio ya que era necesario y urgente. Y se acudió a currículum que cumplieran el perfil para la contratación. En el momento de que esté la bolsa, se acudió a la misma. ¿A qué vamos a ocurrir? ¿A la cabina de teléfono a preguntar? Al SAE. Hay una amarilla, no hay... Al SAE.
al SAE. Bien, la pregunta, por favor. Pero bueno, que tenemos nuestro, y si el que quiera irse, que tiene su derecho que se vaya, que yo creo que también. Yo estoy haciendo mi pregunta, ¿a usted le molesta que le interrumpa? A mí me está molestando usted ahora. Venga, ¿puedo continuar? Vale. A mí me dicen que tengo que ustedes me dicen que no tengo o que no tienen por qué contestarme mismo a acto de pleno. Yo no le digo a ustedes que tipo de pregunta cuando la tampoco dice el rato cuántas preguntas. Le molesta un poco, parece. Yo la pregunta que le he hecho antes es que si me pueden confirmar que los procedimientos de contratación de los conductores de autobús se han realizado conforme a la legalidad vigente. Me contestan y ya está, simplemente le estoy diciendo eso. De todas formas, el vídeo está ahí que lo contempla mejor. Preguntarles también que últimamente parece que las obras las dado por hacer y permitir obras en conjunto histórico. Me parece que también le molesta, pero son obras las que se hicieron en San Francisco, son obras, y las que se han hecho en el solar del ayuntamiento, salvo que estuvieron rápidos ahí, paralizaron la obra. Hay una orden de paralización que, a pesar de que el bien pertenezca en este caso al obispado, pues tiene que pasar por cultura cuando hay entorno obispo. Sí, está paralizado, pero ustedes a los vecinos le habían dicho el día de antes que no aparcan allí, por lo cual tenían conocimiento de que se iba a producir esa obra. Luego la tuvieron que paralizar. Yo preguntarles también que es que ya no me fío con esto, ¿no? De que si la obra en el Guardo Sotomayor es en Tornoví, que si cuenta también con permiso de cultura, si lo han solicitado. Es que yo, sinceramente, me gustaría que me contestasen, porque entre la barbaridad de la obra y no sé si la autoriza cultura o no, pues esa es mi pregunta. Y yo tengo dos ruegos. El primer ruego era para el Consejo de Deportes, que hay con respecto al uso del pabellón, que nos gustaría o le rogaría que el uso del mismo se dedicara a la utilidad que tiene, que es la práctica del deporte. Hay muchos clubes y eso que no lo han podido utilizar. Hay muchas instalaciones y creo que cada uno tiene su uso y debería ser así. Y concluyo un último ruego. Este último ruego y le contesto a varios. Es que esto, aunque hable yo, pero yo creo que van muchos de mis compañeros, que estamos ya un poco hartos, ¿no? Un poco hartos de lo que está pasando ya con el patronato. Les dije que le contestaría y ahora le contesto. Supongo que, por lo menos, nosotros hemos manifestado siempre que hemos querido mantenernos al margen en este asunto de la política. Hemos hablado cuántas veces ha hecho falta y veo que ya se está cogiendo estos derroteros que la verdad es que nos sentimos manipulados y engañados. En su primer momento, y lo digo aquí, fue por el Partido Popular, y lo siento decirlo, pero así fue, denunciamos nosotros el oscurantismo. Había reuniones que se hicieron que no formaron parte. El tema del préstamo también se hicieron cuando estaba el préstamo ya casi realizado, también nos llamaron. Reuniones con Izquierda Unida, con la delegada sindical y el delegado de Comisiones Obreras en su momento, y tampoco nos hicieron partícipes de la misma. Ya sé, a pesar de eso, pues cuando la pelota estaba grande, pues sí, yo creo que hemos demostrado que la apoyamos en ese sentido. Y ahora la política creo que la está haciendo Izquierda Unida. Nosotros, en de primera hora, yo sabía la concejala que no, la verdad es que esto es algo que no entiendo, el tema trabajadora, concejala, patrona. Pero bueno, yo siempre he manifestado mi postura ante a ese respecto. Yo creo que el discurso que ha dado al principio está fuera de lugar. Yo creo que en este proceso, por lo menos de después de cuando nos hemos puesto a coger las riendas del mismo, hemos querido mantener la política afuera. Y vemos que no, que al final, por una o por otra razón, al final la política está por medio. Yo no sé si... Y más el otro día en la reunión, yo creo que no asistimos y manifesté mi porqué. Y precisamente fue por esa razón, porque queríamos mantenernos un poco independientes en ese sentido. Decirles una cosa, al final entre uno y otro creo que nos vamos a cargar el patronato. Hay trabajadoras que ni siquiera, que no llegan, que saben lo que está ocurriendo realmente. Yo se lo digo a usted. Ya tenemos reunión para el sábado. Pero no entiendo que salga todo a posteriori cuando hoy era la situación.
no creo, ella, por lo menos usted debería saber, y yo lo he manifestado siempre, que ellas son las principales protagonistas y las principales afectadas. Y no creo que se que tomen ciertas decisiones sin contar con ellas. Yo aquí... Eso porque, es mentira. Por favor, respete el derecho o abandone la sala. Lo abandono yo mismo, por eso me entiendo lo que está diciendo. Sí, yo sigo con... Además ya contestarán de otra manera la cuestión política. Vale, muy bien. Pues claro, ya está bien, le ruego por favor que mantenga, se mantenga en silencio y si no, tiene que mandar a la sala. Pido disculpa, pero va a estar ya mentira. No voy a entrar en ello, pero le voy a decir y sigo manifestando que hay muchas que no saben exactamente. De hecho, su compañera acaba de decir que van a mantener una reunión la semana que viene, es decir, que ahora mismo no saben, este sábado no saben todavía lo que ha pasado. Es que no se podía decir. Lo vuelvo a repetir. Sí, no, pero han llamado la atención, no ría si sí, la atención. Si yo como encontrado algo que me afecta, yo creo que primero tiene que contar con ella. Porque al final, ese desconocimiento y la mala información es lo que puede ocurrir que nos carguemos entre unos y otros el patronato y la residencia. Yo creo que es algo que hemos construido a lo largo del tiempo y yo creo que la residencia, en caso patronato, es referente para buscar así. Yo simplemente sigo, luego, que por favor abandone la sala. ¿Eh? Abandone la sala, esa es donde tengo. ¿Que la abandone? Sí. No, yo no tengo problema, yo le contesto. No, si ya tendremos que llamar. Tranquila, aquí tenemos que hablar. Si es que no eres solamente... Pero bueno, por favor, respeten o tendrán que desalojar eso. Pero estamos recibiendo esta... No sé, yo tampoco me voy a entrar en eso. Yo sí que ser patrono de la región. Por favor, abandone el salón de pleno. Vuelvo a repetir lo mismo, somos patronos. Y en este caso me voy a actuar como patronos, pero para la residencia somos patronos. Bien, vamos a hacer un pequeño recurso. No, simplemente quiero terminar. Que simplemente era un ruego, que para el resto yo y mis compañeros queremos que dejar claro que el patronato debe ser para que no la política. No queremos entrar y nuestra intención es que al final las trabajadoras y el patronato puede verse perjudicado. Y en eso no entramos. Ni entramos para hacer política cuando eso se puede. Yo simplemente me gustaría concluir felicitando a todos Juan Anseña, Morenteña, en definitiva a todos los andaluces por el Día de Andalucía. Pero muy especialmente a aquellos que por motivo de trabajo han tenido que abandonar su casa, su familia, su tierra. Y concluye siendo que es una gran persona, que Andalucía es un paraíso dentro del mundo y sus gentes son sus tesoros. Así que cuidémosla, defendémosla y nos cuidaremos, nos defenderemos todos. Así que feliz día Andalucía para todos los andaluces. Muy bien, muchas gracias, Fabio, por alusiones. Voy a contestar un poquito a lo que ha dicho usted, a la primera parte de su discurso en torno al patronato. Yo creo que el patronato hay que empezar por no traerlo a pleno. Porque nosotros aquí somos concejales y fuera de este somos panteras. Pues en este sentido, en la primera parte usted se refiere al equipo de gobierno y dice que en la primera parte hubo oscurantismo por parte de nosotros porque nos reuníamos para la firma del préstamo y demás con las entidades bancarias. Bueno, yo creo que es la obligación y la imposición como presidenta del patronato de reunirme con los bancos y de hacer las gestiones oportunas para obtener las condiciones más favorables para precisamente obtener esa póliza de crédito. Entonces yo creo que bueno, las reuniones que me ha pedido a mí la delegada de los trabajadores junto con el representante de Comisiones Obreras ha sido una petición de reunirse con la señora alcaldesa y ni siquiera con la presidenta del patronato. Entonces, a mí me piden dos personas una reunión conmigo y entonces pues yo naturalmente las atiendo. Para tratar de mal al patronato. Así a mí me estamos mezclando el político con el patronato. Por eso mismo, si a mí me plantean, me piden una reunión conmigo y me piden que luego traslade al patronato, pues eso es lo que yo he hecho. Y ahí sí que no me pueden ustedes decir no, que nada, porque yo en lo que las propuestas que me han presentado las he trasladado al patronato desde primera hora. O sea que yo creo que aquí es importantísimo. Estoy con ustedes en que esto es un tema muy delicado y es un tema muy delicado porque afecta precisamente a los trabajadores. Y aunque nosotros seamos PP,
pero a nosotros nos preocupa tanto como a ustedes los trabajadores. Y como nos preocupa, estoy totalmente de acuerdo en que es un tema donde la política sobra. Sobra, no sobra, sino que recta. Y además recta, ¿no? Y además yo creo que es de personas, pues, como tienen que ser las personas, mantenerse en un sitio cuando tienen que estar en ese sitio, políticamente hablando, y decir, ahí dejo el sitio político cuando tengo que ser persona y cuando me intereso verdaderamente por los problemas de los trabajadores. Y me está, y lo han demostrado, y sí que es verdad que tengo que decir que el Grupo Socialista ha demostrado que la política está de más cuando hay un tema tan delicado como es una trabajadora y un problema laboral como el que se está y a manifestar una cosa, y hemos dicho esto y le he dicho al principio de mi intervención, la primera que le iba a contestar luego, pero por alusiones, yo no iba a entrar en este tema, pero ustedes me han dado pie, si ustedes entran por política yo les contesto. Bueno, y decir también, ya por quizás completar un poco la información, que este grupo del equipo de gobierno, que también somos patronos, porque yo en concreto soy la presidenta del patronato, no recibimos ninguna información, perdón, ninguna invitación, nos excluyeron totalmente. Entonces, no entiendo yo, si no hay una intención política, ¿por qué a unos patronos se les cita a una reunión y a otros patronos no se les cita a esa reunión? Bueno, yo creo que al final nos conocemos todos, al final, como decíamos al principio de este pleno, obras son amores y no buenas razones. Y al final la gente capta cuando se trabaja con buena voluntad, con buena fe, y cuando se trabaja simplemente por el interés personal y por los intereses políticos. Con la esperanza de que todos reflexionemos y de que todos vayamos en el mismo camino y además en la misma obligación que nos demanda el pueblo por el cargo que tenemos, por el cargo que juramos cuando tomamos posesión cada uno del cargo de concejal. O en mi caso de alcaldesa, nos comprometimos con el pueblo de Bujalance y en ese compromiso tenemos que dejar la política cuando sea necesario y hacer uso de la política también cuando también sea necesario, pero vamos a ser sensatos, que entre todos, lo dije en el pleno de investidura, lo he dicho muchas veces en los plenos de esta corporación, entre todos podemos hacer grandes cosas por Bujalance, entre todos podemos avanzar. Pero si nos dedicamos uno a otro a ponernos la zancadilla por el propio interés de partido, por el propio interés personal de cada uno, mal vamos, porque al final la gente sabe quién lo hace de corazón y quién lo hace por interés político. Y eso es algo que la gente de Bujalance sabe captar en cada momento. Y el tiempo que estemos aquí, que no sabemos si va a ser un mes, un año, dos años, 10 años, 20 años, el tiempo que estemos aquí vamos a dar todo lo que podamos dar, vamos a hacer ese esfuerzo. Y con esto y con el deseo de, y también en esto estoy con el Grupo Socialista, de que tengan todos ustedes un feliz Día de Andalucía, porque sin duda alguna los andaluces tenemos que celebrar el Día de Andalucía como nos merecemos, porque sin duda alguna, pues Andalucía es ese paraíso al que se refería la portavoz del Grupo Socialista. Y yo, por mi parte, muy orgullosa de ser andaluza y además, pues, así que muy feliz Día de Andalucía a todos y les invitamos desde aquí a los actos institucionales que vamos a tener en este salón de pleno el próximo día 28 de febrero. Y con esto, con este deseo de que pasen todos un feliz puente y un feliz Día de Andalucía, levantamos la sesión. Cree en Andalucía. Cree en una Andalucía que no se conforma. En una Andalucía de éxito, talento y empleo. Una Andalucía que mira al frente sin complejos. Con una sanidad y una educación de calidad y sin impuesto de sucesiones. Una Andalucía de futuro y progreso. Una Andalucía de todos. 28 de febrero, hay razones para creer. Juanma Moreno, Partido Popular Andaluz.